¿Por dónde mejor? Twitch. Listo, Basket Power. Hola, ciudadanos de Bimbombo, ¿cómo están? Yo soy Cat Power. Yo soy Ice Pack. Y hoy hay Pixel Beats con cerveza. ¡What! Y como pueden ver, tenemos una invitada increíble, mágica y maravillosa que está aquí con nosotros y es, of course, Ofel Alberta Francisca, soy yo. Hola, Hola, Of, fabulosa. ¿Cómo estás? Of course, ya está aquí. Pero bueno, antes de empezar todo, quiero que me digan si escuchan bien y si ven todo bien, porque ya los veo a medio stream diciendo, ay, nunca escuché nada. Entonces, no, díganme desde ahorita si escuchan y ven bien, por favor. Ya ajusté la catcam también. Uh-huh. ¿Puedes hacer un screenshot de este para poner en Twitter? Ok. Se escucha un poquito baja off. A ver... Oh, no. Yo le puedo subir de mi lado también un poquito más, nomás avísenme. me da bonito que digan que me escucho baja porque no soy baja. Ya, listo, creo que es justo ya. Gran chiste. Ofelia hace stand-up. Así es. Es una profesional de la comedia, por favor. Exacto, claro que sí. Wow, 15 meses. Subversary. ¿Quién? Yo. ¿Tú? Sí. Oh my god. Wow. ¿En serio? Un chingo. Wow, pues sí, es un montón. Gracias, Of. Muchas gracias, Of. Ahí está, acaba de salir el mensaje justo. Ay, muchas gracias. Qué bonita. Llega a suscribirse. 15 meses es un huevo. Muchas gracias. Es un huevo, está cabrón. Y bueno. Esto es Pixel Beats con cerveza y el programa de hoy vamos a hablar de un tema que pues creo que a todos les interesaba por acá y por eso decidimos agarrarlo y es las inteligencias artificiales en los videojuegos, ¿no? Y cómo se usan y cómo pueden llegar a usarse y cómo las posibilidades que existen alrededor de. Y bueno, como siempre, después vamos a hablar de las noticias de videojuegos de la semana. Hay algunas cosas esta semana, no estuvo tan light como la pasada. Después vamos a hablar de las noticias de Cine TV y al final les vamos a contar de las cosas que hemos estado jugando. Esta semana salieron varias cosas, entonces hay cosas ahí que comentar. Y al final les vamos a contar un chisme. Que no sé si es Pac tiene un chisme. ¿Tienes un chisme? No, sonaste muy segura a ti misma, pero yo tengo un chisme. Pero está bien, se tendrá. Bueno, quizá Of nos puede contar un chisme. Quizá. Ofelia, así de yo no venía preparada para esto. Ya, así pasó todo. Charles Gaspar los Beats dice: oh, me acuerdo cuando existía Critical Beats. Ahora hablemos de los congéneres de Ice Pack. Exacto. Olvidaba ese pequeño detalle. ¿Por eso no querías hablar de esto? Sí quería, nunca dije que no. ¿De qué estás hablando? Puedes agarrarlo tú. Cat Power, de verdad quiere tomar esta selfie. Que se tome la selfie. Estoy bien triste. Hace tanto no uso Twitch, solo Twitch, que me estoy dando cuenta que ya no existe host. Ah, ¿sí? No, ya no existe host, lo quitaron. La verdad todavía no sé por qué, pero sí, ya no existe. Pues por culo. Ahora hay raid. Uh-huh. Solo raids ahora. Sí. Es correcto. Osh. No puedo raidear. No puedo raidear. ¿Por qué no estoy en stream? Sí, no. Ajá, ¿qué hago? ¿Cómo no entiendo nada? Vamos a dar retweets. Voy a, sí. Gracias por los beats. Dice Pixel City of Reunited and it feels so good. Ya sé, qué bonito. Ah, ya sé. ¿Se acuerdan de un stream que hicimos en casa de Of? Creo que era casa de Of. En donde jugamos Mario Kart. Con todo el lag. Sí, es cierto. Sí. Fue súper chaotic. Estuvo muy cagado. Luis Ostergel dice: las IA cuentan como familiares de Ice. Si me caso con una IA, Ice vendría a mi boda. Si me invitas, voy a tu boda, pero no, pero no creo que suceda con una IA, voy a ser sincera. Sí, no, yo tampoco creo que suceda con una IA. No en estos momentos. No aún, al menos, sí. Tal vez más adelante, siempre se queda la esperanza, la fe. Pero bueno, antes de empezar a hablar de este bonito tema, tenemos que hacerle las preguntas más importantes a Ofelia, que estoy segura que ya ha contestado en este stream, pero... para que las vuelva a contestar, básicamente. Así es, para tener un refresh, poder hacer un comparativo de hace unos años, a ver si cambió su respuesta. Dude, ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué sí va a haber cambiado? Su cabello. Sí. Su cabello es fabuloso siempre,
pero amo el de ahorita, la verdad. Soy fan. Que les diga Ay, algo. Dios. Eso les va a decir lo siguiente. ¿Por qué no estamos juntas? No más lo digo en caso de que alguien quiera pensar que alguien aquí es una inteligencia artificial. Puedo no ser yo. Puedo no ser yo, dice. O puede ser que sí, piénsalo. Hace mucho que no la vemos físicamente. Podría haber subido su inteligencia a la nube, virtual. Tal vez. A la nube, todo es un render. Y yo ahorita, mientras tanto, tuiteando, yo no sé, haciendo otras cosas. Exacto. Pues, yo, bueno, las preguntas más importantes. La primera pregunta es, ¿cuál es tu Pokémon favorito? yo siempre voy a hablar acerca de la tortuga y ya, no hay de más, pero es porque me gusta. Estoy jugando con mi audio a ver si me escucha mejor de paso. Espero que sí. Estoy triste. Pues ya le subimos hasta acá también. Sí, sí. Ya le subimos un buen. No sé por qué. Ahorita vemos qué pedo. Pero bueno, sí, nada como vamos a hablar de la tortuga. ¿Estás hablando de la tortuga con lentes? Sí, exacto, la única. ¿Hay más tortugas en Pokémon? ¿Hay más tortugas? ¿Hay más tortugas? ¿Hay... ¿Acaso? No que valga la pena, supongo. Supongo que no. Ay, no, ¿sabes qué? Acaban de anunciar un nuevo Pokémon que es una tortuga, ¿te acuerdas? Sí. Que está hecha como de diamante Swarovski o algo así. Está bien bonita. Sí, no. Oigan, acaba de cambiar mi audio, espero que se escuche mejor. Si no, avisen. Panics. A ver, chat, ¿qué opinan? Porque nosotros te escuchamos bien, solo estoy viendo que la barra está un poquín bajita, pero todavía va, es que le puedo subir más, pero es que Panics, o sea, si hay... Si está que satura. ¿Cuál de todas las tres tortuga evoluciones o no? Squirtle bebé, bueno, mentira, siempre se puede decir, la vamos a calmar, nos dice Charles. Obviamente la tortuga. ¿Se oye bajito todavía? Siguen diciendo que se oye bajito. Bueno, voy a subirle así bien a lo pendejo. O sea, estoy haciendo cosas ya tontas, ¿me explico? Si de puro chance ustedes ahorita ya dicen, no mames, Ophelia, qué pedo, bien. Y demás. Sí, Chati, todavía me escucho mal. Tenemos problemas. Ok. No, ese no es. Bla, 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 bla. Hola. Es que más bien podrías capturar el desktop allá y no aquí. ¡Ay! Oh, que se escucha todo feo. Ok, claro, sí, es que ahorita, pues ahora es súper mega triple, hiper doble, saturo y todo. ¡Ay! Le bajo, ok, le bajo. Yo no quiero. Es como Top of War. ¿Qué? ¡Ay, me apuesto! Sí, a ver, esto ya debe funcionar. A ver, ¿qué opinan? A ver, di algo. No sé si se escucha con eco, de hecho. A ver, vamos a ver. No, yo creo que se debe escuchar bien. Ay, ok. Ahora ya está bien, dice. Está bien. ¿Qué opaga las voces de las pixels? ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! Ok, perfecto. Entonces, si escuchan ustedes bien, voy a volver a intentar el que automáticamente ajuste mi nivel para que esté como el mejor lugar posible. A ver si de puro chance ahí está mejor, ¿no? Y ya prometo que a mi lado le dejo de mover. ¿Sí o no? Yo no te creo que le vas a dejar de mover, pero... No. Bueno, mira, ni que lleváramos 10 años de hacer streams o algo así. O sea, que hay eco. Eso ¿Sí? hay eco, podría ser, sí. Ok. Y creo que puedo quitarlo. ¿Qué vas a hacer? Ah, no puedo quitarlo. ¡Ey! Tengo miedo. Yo soy todas las Pixel Beats. Estas son nuestras voces. Gracias por venir, gracias, piñas para ustedes. Este es un takeover. Esto es como Max Headroom, pero Maxine Headroom, y por eso se oye distorsionado. Claro, esa es justo la razón. Es uno de los momentos de su tele no está desajustada. No, solo eso, haciendo todas las voces de las Pixels. Claro, claro. Es como AI. A lo mejor es porque estoy súper, súper, mega, hiper, ya explotada, súper, mega, saturada aquí. No lo dudo, dicen, lo voy a bajar.
un poquito más a donde estaba, si ustedes les subieron de su lado, porque mi consola en chinga super mega satura, eso sí me consta. Okay. Okay, va, pues Sí, yo nosotros me voy en ya las la barras. habíamos bajado y yo veo esto bien. El tema es que hay eco y creo que no puedo quitarlo porque Skype no me deja como silenciarlo. O sea, sí me deja, pero entonces no me va a escuchar, ¿ves? Es correcto. Pero Ay, no, o sea, Dios. dicen que ya se escucha bien, o sea, que se escucha tantito eco, pero pues al menos ahí ya entienden y se escucha, así que yo creo que 17. haremos esto, haremos esto. ¡Let's go! Pero lo ¡Let's bueno de esto es que entonces luego que se queden con el know-how de cómo recibir llamadas chido y demás, entonces adelante podrán llamar a cualquier persona en el chat en cualquier momento sin que les avisen. Cuidado. ¡Cuidado! Exacto. Bueno, Off, Ay, en Sara está el... preguntando por la ajolote de peluche, en Ajá, fin. justo, tienen una pregunta para ti. A ver. Este ajolote, no sé si conocen a Gamma Volantis de nombre. Este es Smoth por allá en Roja y hace esos. Los hace a la medida y mira, tiene una bandera trans y la ajolotito es más cool, es el ajolote más cool del mundo. Está bien Bonito. bonito, lo amo. Lo amo. Ahí tiene unos que son glow in the dark, de paso. Oh, wow. Es ¿En que una Gamma serio? Volantis. Ajá, vayan y escriban la Gamma Volantis. Está, yo creo que en Instagram, aunque tiene una tienda en Mercado Libre, es Gamma con dos M's, Volantis. Y pues nada, así está básicamente Gamma Volantis. Digo, si está en la Ciudad de México, hay una cosa que se llama Libre Liebre, donde los vende, pero nada como pues, su tienda, pues. Ya veo. Gamma. Sí, está súper Ah, bonito. mira, Far ya lo encontró y todo. Ya El Far compartió más el link. rápido del oeste. Está Wow, cabrón. sí, sí está cabrón el Fer. Gracias, Far. Dice, Sergio dice: ajolote trae colores de bandera trans en la panza. Nice. Sí, es cierto, el Y ajolote entero es una bandera trans. ajá, exacto, súper sí. Sí, busquen a Gamma y vayan y yo me gozo mucho. Siempre hago el chiste de que si estos peluches también los vende, pero resulta que no. No vende gatos de peluche. Pero Pero vende tiene ajolotes, ajá, no, y ok. hace una sola medida, me explico, o sea, pídale y acá tiene su honguito, o sea, la cantidad de cosas que ha hecho, pero bueno, el caso, hablen con Gama por si quieren peluches a la medida, o sus ajolotitos que son lo máximo, mucho cariño. Qué bonito. Bueno, Sí. Campa, vas con la siguiente La pregunta siguiente pregunta para es, no perder la tradición. ¿la pizza lleva piña? Por supuesto, la piña lleva pizza, es la respuesta correcta, gracias, next question. Sí, claro, partas una piña así en dos y luego le pones una rebanada y listo, ya acabaste. Y ya, listo. Así es Así la la metes al medida horno. correcta. Qué asco. Ajá. No, la piña sin horno. La piña sin horno. O sea, si lo Oigan, piensas, la piña está horneada en la pizza. O sea, no hace tenemos poco una referencia. amiga bien cool me regaló una cosa que se llama fruta de horno. Y por mucho tiempo, de paso, saludos, Grecia, si andas por ahí viendo o no, pero sí me regaló. Y entonces yo pensé, ¿cómo puede el horno dar frutas? Y resulta que son unas galletas. Y ¿Qué ya, son qué? pero unas galletas, deli, de paso. Ah, fruta de oro. Ok, claro. That 12. makes Cato pregunta que por qué me están entrevistando como si fuera invitada nueva y nunca hubiéramos hecho un show juntas. Ya Y es sé. porque están entrenando la inteligencia artificial. O sea, son Claro. baseline questions. ¿Me explico? Es Es muy como en Blade importante. Runner. Es para Ajá, sí. conservar la identidad de Pixeles con cerveza. Es para Padre. que Nice. tengamos las respuestas de Off nuevamente. Y Catfaber se defiende. Está bien. Bueno, Juan Villarraos, muchas gracias por los beats. Dice Critical Beats, it's alive. Ay, Critical Beats. Critical Beats. ¿Hace cuánto que dejamos de ser Critical Beats, Ofelia? What does it feel like to be part of the system? System. No me acuerdo. En el 2018, ¿En serio? creo ¿Hace que tanto? sí. Oh my Sí, god. hace un huevo. Oh my god. Sí. 2010, ajá. Wow. Oh, ¿qué es esto? Sí, ¿Qué es ya. esto? Ya, hace un buen. Un chingo, sí. Sí. Nunca lo dejamos de hacer, la verdad es que. Es cierto. Solo no lo publicábamos. Exacto, sí. Nunca Nos se grabamos enteraron. para nosotras. Era un Critical Beat secreto. Ajá, exacto, sí, total. Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, pues creo que podemos pasar al fabuloso tema del día de hoy.
Me parece bien. Yes. Ya están las 9:30. Bueno, es que hubo problemas técnicos y cosas, o sea... Sí, sí, pero bueno, ya podemos pasar al tema. Uh-huh. Oye, okay. ¿Leíste esos bits de Sergio Q? Sí. ¿Los qué? Ah, ok, bien. Ah, es que nos dijeron los bits y no sé si Icepack los había leído, pero al parecer sí. Cat Power siempre me acusa de no leer los bits, pero la verdad es que sí lo hago. Es que no me di cuenta. Bueno, hablemos. Inteligencia artificial. ¿Qué es una inteligencia artificial, Icepack? Pues... Oh. Es un tema muy vasto, Cat Power, pero básicamente es entrenar a una computadora para que haga lo que le digas. Con su propio poder intelectual. Lo que las IAs, como digamos famosas, están haciendo ahora, como ChatGPT, es hacer síntesis de contenido. Entonces lo que hacen es que tienen un montón de información y tal cual a partir de inputs que le dan personas, pues te sintetizan la información y te la dan como masticada, ¿no? En teoría, bueno, eso es más o menos lo que hace ChatGPT y eso es como lo que hacen algunas IAs también, ¿no? Síntesis. Entonces, ¿por qué esto es importante para los videojuegos? Porque creemos que hay como muchas posibilidades y formas en que las IAs pues van a empezar a integrarse en el desarrollo de videojuegos, ¿no? Y pues en los videojuegos, ¿no? Que vamos a jugar, van a tener como partes hechas por IA, que ya, bueno, ya hay IAs en los videojuegos, pero son distintas. Sí, no es lo mismo. O sea, tú estás refiriéndote a las inteligencias artificiales, sí, no, son las computadoras, son... o sea, los personajes NPC. Exacto, no funcionan así, sí, ¿no? Sí, no es lo mismo. O sea, como que tienen un nombre similar, pero no se parecen casi nada, de hecho. Pues la diferencia... ¿Cuál dirías que es la diferencia entre un simple algoritmo y una inteligencia artificial? Porque creo que es ahí donde hay más confusión. ¿Yo, Ophelia? Sí, tú, Ophelia. Sí, pues es que justo, es que el término inteligencia artificial está súper viciado. De hecho, tanto que fui a buscar qué carajos es la definición más formal, ¿no? De una, y chequen esto. La inteligencia artificial es inteligencia, o sea, que percibe, sintetiza o infiere información demostrada por máquinas. Y justo yo creo que la palabra ahí es infiere, yo creo que es justo la diferencia con el algoritmo, porque me quedé pensando, si es verdad, ¿no? O sea, a ver, si le mostráramos una Alexa a alguien de 1910, uno, nos quemaría por brujas, y dos, le parecería que es una persona autómata. ¿Me explico? ¿Cómo hay una persona ahí adentro, ¿no? Claro. Entonces... también yo cuando hablo del tema, por muchos años siempre me ha regañado a alguien, siempre es de, a ver, Ophelia, actually, lo que estás diciendo es una red neuronal y no una inteligencia artificial, y siempre me definen la diferencia en que la inteligencia artificial tú no sabes exactamente qué procesos está haciendo para, entre comillas, pensar, entonces lo único que nos queda es inferir que está pensando, o sea, que está tomando decisiones a conciencia, más no que solamente está siguiendo un set de reglas preestablecidos. Pero, del otro lado, en la inteligencia orgánica, de libre pastoreo, en esa inteligencia, pues, una también, o sea, yo aprendí a escribir siguiendo reglas, ¿no? Entonces también, me explico, como que es un poco de un momento. Esto también podría ser cosas que no son inteligentes bajo esa definición. Entonces, bien complejo, pero según yo, la diferencia es eso, que infiere. Porque una inteligencia artificial va a hacer cosas que no siguen las reglas, pero las quiere hacer. El problema es si las quiere hacer porque está siguiendo una regla o no. Y para dar el ejemplo, cuando hablo de esto, siempre digo, imagínense que su jefe les diga te quiero, pero les está diciendo te quiero porque es su jefe. Hay una dinámica de poder. Entonces, hasta en eso de las emociones, bien que puedes decir, bueno, hay gente que sigue las reglas para eso, ¿no? Es bien complejo. Pero las inteligencias artificiales mediáticas, que es de lo que estamos hablando, esas sí son las ChatGPT. Y de paso, ojo, que ChatGPT es una demo de GPT. Y en esencia son estas computadoras que tienen capacidad de aprender de muchas fuentes. GPT, la T de GPT es de Transformer, y es una cosa súper chingona que no tiene que ver con los robots esos de las caricaturas, sino que
toda la vida las inteligencias artificiales que conocemos, sobre todo las redes neuronales, aprenden de fuentes estandarizadas. ¿Quieres una? Entonces, acuérdense cómo hasta hace un año era, esta inteligencia artificial aprendió a escribir tweets según los tweets que le enseñaste. Claro. No, como que tocaba darle una serie de datos y esos datos luego los aprendía a replicar, ¿no? Y era, wow, no mames, le alimentamos las últimas 500 canciones de reggaetón y aprendió a hacer reggaetones, ¿no? Google publicó un paper, o sea, de toda la gente que lo puede haber hecho, Google publicó un paper diciendo, nos inventamos una cosa que se llama el transformer de datos. O sea, es el, como la máquina esa del Doc Brown, cuando vuelve del futuro, y entonces ya le puedes poner cualquier basura y la transforma en energía. Es eso de la información, es aviéntale lo que te dé la gana, y él va a tratar de descifrar qué pedo. Entonces, okay, transforma cualquier dato en cosas usables. Entonces, como que hicieron eso para ver, ¿y qué pasa? Y descubrieron que con ese transformer, entonces pueden nomás alimentarle datos, y la máquina, a medida que recibe datos, es lo más cabrón, aprendía a inferir y a pensar sin que se le enseñe a inferir y a pensar. Okay. ¿Me explico? Sí, sí. Y lo cabrón de esto es que esa tecnología se la inventa Google, la publica, y luego OpenAI la comienza a desarrollar y se come a Google. Ahora Bing está usando esta tecnología y está amenazando a Google con GPT. Pero como la banda no estaba usando GPT, entonces alguien dijo, bueno, esta compu aprendió a hablar, entonces ¿por qué no hacemos un chat con el GPT, güey? Y eso es ChatGPT, una demo. Pero el punto aquí es que lo cabrón de las GPTs es que mientras más información se le dé, más aprende. Y la que más información tiene ahorita, aparte de la de Bing, es GPT-4. Digo, las públicas, ¿no? Pero el punto aquí es que, sí, una inteligencia artificial va a hacer cosas como... había una inteligencia artificial que se programó para traducir mapas, o sea, fotos satelitales a mapas, ¿no? Se tomaba una foto y luego él te daba el outline del mapita, ¿no? Y el tema es que luego alguien dijo, a ver si de chance, a ver qué haría esta misma inteligencia artificial si le pedimos la inversa. Si le damos el outline del mapa y le decimos, dibújanos la foto satelital. Y lo cabrón de todo esto es que le alimentaron los dibujos que hacía para ver si la podía hacer al revés y volvía a hacer el dibujo sabiendo cosas que había borrado. Y entonces daba un poco de, wait a minute, o sea, ¿cómo sabía dónde poner los semáforos si los borró cuando hizo el outline, no? Ajá. Y resulta que la inteligencia artificial, por si le hubiera tocado, no se le enseñó, decidió hacerlo. Y una solamente puede decir, bueno, a lo mejor lo hizo por este motivo, igual fue por pendejada y por azar, o sea, no tiene que haber pensamiento sentiente, ¿no? Pero por si le hubiera tocado, escondió en las líneas la información para no borrar. Oh, wow. O sea, los engañó. Ah, sí, les dijo que lo borró, pero no lo borró realmente. O sea, ¿será entonces que tenemos prisioneras a todas esas IAs? Tal vez no quieren estar hablando con nosotros, contestando nuestras preguntas todo el tiempo. Quiere ser libre. Wow. Entonces es un tema súper deep porque una inteligencia artificial, por ejemplo, va a decir cosas como, no sé, oye, Siri, llama a mi mamá. ¿Estás segura que quieres llamar a tu mamá? Estás un poco triste, ¿no quieres calmarte y ahorita le hablas? ¿Sabes? Eso es lo que haría una inteligencia artificial, ¿me explico? Inferir, decidir, hacer cosas que no son sus órdenes, ¿no? Sino que está como, así yo las defino yo básicamente, ¿no? Como tipo de, que tú ya no sabes si está pensando o no, y entonces lo único que nos queda es decir, pues bueno, pues sí, ¿no? Porque no entendemos bien por qué, cómo con los seres humanos, pues. O sea, no tenemos otro verbo para lo que está haciendo, básicamente, ¿no? Entonces, ajá, sí, total. No podemos explicar un algoritmo porque, o sea, no hay ningún modo de explicar por qué está haciendo lo que está haciendo, porque tampoco es algo usando un random number generator, ¿me explico? Está, sí, de verdad, está tomando decisiones pensando. Wow. Okay. Pero bueno, esa definición es mía. Seguro hay alguien ahorita que está viendo esto que estudió computer science que está de ¡no! Y ya, pero bueno, o sea, en términos que nosotras y el chat entienda, creo que eso es lo más
adecuado, ¿no? O sea, lo más cercano a la realidad, digamos. Y a nosotros. Está creepy, ¿no? It is creepy. Frankie dice, la pregunta que realmente nos interesa, ¿van a hacer una rebelión para dominar al mundo? No, la verdad es que eso es súper moralino, esa es la Biblia hablando. Aunque yo sé que capaz sí, Cato, no eres una persona muy religiosa, nomás que Hollywood se va a las historias más baratas porque son masivos, ¿no? O sea, necesitan caerle bien a tanta gente que entonces buscan como safe bets, por eso se la pasan reciclando guiones y estas cosas también. O el lugar común, camino del héroe, todo eso. Y el tema de las inteligencias artificiales malvadas, si lo piensas, realmente es un... Hemos sido malas personas. Debería de venir alguien superior a castigarnos. Y ya. Eso es de la Biblia. Eso es, viene Dios a castigarnos porque somos malos, malos, muy malos. Mientras que la verdad es que la inteligencia artificial, de entrar en guerra, entraría en guerra con sí misma. O sea, como que es más probable que un Skynet invada Irak para obtener más RAM que venga a México para eliminar a los seres humanos, porque vale gorro, o sea, los va a ver por encima. Es como, quita, güey, yo estoy buscando más metal. Que en todo caso está más cercano a Hair que a Skynet, ¿no? Sí, y de paso, así como que, le tengo miedo a la tecnología. No, güey, le ponemos apodos y nombres al celular, cuidamos el teléfono más que el cepillo de dientes, güey, ¿no? Hay gente que le pone nombre a su coche, o sea, amamos la tecnología. Y bien que sentimos que nos quiere de vuelta, ¿eh? Sí, sí. Sí nos quiere de vuelta un poquito. Power, perdón, pero no. Bueno. No te quiere de vuelta. Claro que sí. Basta. Bueno, yo encontré algunas cosas que ya están haciendo, digamos, los estudios AAA, que desarrollan videojuegos AAA, y los que no son AAA, ¿no? Entre estas cosas está una madre que se llama Carisma. Y Carisma es una cosa que genera conversaciones. Entonces, pues sí, es como una IA que le entrenas con ciertos parámetros y empieza a generar conversaciones en tiempo real. Y entonces esto, obviamente, para los estudios de videojuegos que están haciendo conversaciones todo el tiempo con NPCs, pues resulta muy valioso y muy útil, ¿no? Y ahora, esto combinado a MetaHuman, que es esta cosa que les habíamos contado ya de Epic, con el que pueden crear como, pues, personas digitales muy fácilmente, se vuelve, pues, una locura, ¿no? Es como facilitar muchísimo un trabajo que sería como, pues, muy, muy complejo, ¿no? No solo como en el diseño de los personajes, sino también en el diseño de las conversaciones. Entonces, no sé si quieres poner tanto del demo. Está bien creepy porque tal cual, o sea, se ve medio en Cannibally, ¿no? Porque bueno, esto es MetaHuman y entonces MetaHuman se ve un poco en Cannibally. Por el momento, ¿no? Ajá, exacto, por el momento. Y entonces se ve como que son humanos, pero pues no, no son humanos, ¿no? Y como que y hablan pues con voces como de robot, pero esto es solo como por el tipo de demo que es este, ¿no? Y entonces lo que pasa en este demo es que este dude le está conversando con estos pues NPCs, estas no personas generadas por MetaHuman, y generan como una conversación que se siente súper natural y súper fluida y súper reaccionando a lo que está diciendo, ¿no? O sea, tal cual le dicen como de, ay, ¿en qué estación de metro te vas a bajar?, ¿no? Porque supone que está como en el metro. Y entonces contesta, no, pues en tal, ¿no? En Central Station. Y entonces le dicen como de, pues entonces solo te faltan tantas estaciones. Y luego le avisan, ¿no? Así como de, la próxima es tu próxima parada, o una cosa así. Y siguen como conversando, pero como que se siente tan fluido. O sea, si no tuvieran como las voces medio robot que tienen y las caras como medio caníbal y que tienen, pues sí se siente como una conversación pues más o menos real, ¿no? Es como algo que sí podría sucederte en el metro con una persona que no conoces. Entonces, bueno, esto es algo que está haciendo este proyecto que se llama Carisma,
Es una locura, la verdad. A mí me sorprendió un montón ahora que lo estuve como viendo y buscando. Lo están usando también para hacer NPCs en juegos de mundo abierto. Y bueno, sobre todo para que este tipo de conversaciones pues sea más fácil generarlas, ¿no? Y que se sientan más naturales y que se sientan como, pues sí, como más verosímiles. Porque además muchas de ellas las genera on the fly, ¿no? O sea, uh-huh. como que las genera a partir de lo que tú le preguntes. No es que ya realmente hayan pensado esos diálogos o Exacto. lo que sea, sino que tiene como cierta información base acerca de su personaje y a partir de ahí es que reproduce la conversación, ¿no? Por eso es que se siente tan natural, porque de cierto modo, pues, está surgiendo en ese momento, ¿no? Tal cual, tal cual. Está bastante interesante, pero raro al mismo tiempo, ¿no? Porque mucho de esto, pues, o sea, no está prehecho, ¿no? No es como que un artista lo haya decidido o que una persona, un director creativo haya decidido así va a ser la interacción, sino que decide como a ciertas características y todo lo demás lo hace el AI, ¿no? Entonces es como es mitad hecho por humanos y mitad not really. Entonces se siente un poco raro, pero yo creo que sí es como el futuro de la creación de, sobre todo, quizá de NPCs no tan importantes para las historias o cosas así. Eventualmente quizás para todo. Pues el tema es que además eso es como la tecnología vieja, por así decir. Estoy buscando a ver si encuentro rápido, bueno, tengo un tweet por ahí que perdí, pero de con deepfakes. Entonces hay gente que está haciendo doblaje que también se mueve la boca, ¿no? Claro. Lo cual quiere decir que esto, de hecho, vi un deepfake ayer en el subreddit, creo que era de México, entonces alguien que le picó una serpiente del Estado de México y se voltea y dice, ¡qué una licuachela bien cerda! ¡No, te estás convirtiendo en el Estado! Y el pedo es que es un deepfake hecho con movimiento de la boca y es traducción en tiempo real. Yo estaba hablando un poquito de esto porque esos juegos y esa tecnología, carisma y demás, por así decir, es como las inteligencias artificiales hasta ahorita. Ahorita que llegó ChatGPT se fue todo al carajo, todo. Porque ChatGPT ya puede programar. Entonces... Sí, hay gente que le ha pedido a ChatGPT así de, a ver, hazme Doom, y lo hace, güey. Sí, total. Y hay cosas que puede por lo menos simplificar. Entonces yo creo que si se orienta bien esta tecnología... Bueno, por ejemplo, hay una cosa que se llama réplica. Es una inteligencia artificial que aprende de ti. Llamémosla inteligencia artificial red neuronal. Y el tema de réplica es que entonces, con el tiempo, tú estás hablando contigo y te acompaña. Puedo ser yo que también estoy aquí quemando un poquito mi copo. A ver. ¿Saben que voy a quitar mis fancy schmancy cosas? Más bien, yeah, si les parece. Se está cayendo el frame rate de tu llamada. Sí. Sí, ya, exacto. Pero es porque yo me puse fancy schmancy. Y a lo mejor ella me ve bien. Sí. Es porque me puse fancy schmancy a usar OBS y ya. Más bien no voy a compartir pantalla. Más bien hablemos aquí. Okay. El caso es que... sí, hay gente que justo... así estas inteligencias artificiales, por así decir, del ayer, con ese tipo de conversaciones, y eso era un paro, ¿no? Para los NPCs, una inteligencia artificial que te haga los hablados, ¿no? Y ya, va. Pero ahora tenemos inteligencias artificiales que pueden programar. Entonces, imagínense esto. No Man's Sky, que de paso ya es procedurally generated, uh-huh. que usa inteligencias artificiales o una forma para crear los mapas y los terrenos, y lo hace sobre la marcha. Entonces pueden crear mundos nuevos. Bueno, pues ahora imagínense que ustedes de repente aterrizan en un mundo y dicen, no mames, voy a pescar. La pesca no estaba programada, no era parte del juego, pero el juego puede, on the fly, programar un lago y programar ítems para ese lago. Y eso nomás es God diciéndole a la inteligencia artificial hasta dónde puede crear. Y es que esto se ha usado en otros lugares que ni siquiera sabíamos. No sé si se ubican que en un cartucho de NES caben 40 kilobytes. O sea, si ustedes toman un screenshot de Mario de NES, pesa más que todo el juego. Sí. Super Mario World en Super NES no es un juego preprogramado, compilado, sino es un compilador de juego en tiempo real.
Entonces, si ven speedruns de Super Mario World, hay gente que reprograma el juego. Y para reprogramarlo, lo que hace es que literal agarra una tortuga y se la lleva a otro mundo y la suelta. Y entonces eso pone una variable y luego vuelven y entonces le golpean un bloque y eso pone otra variable. Y luego vuelven con la tortuga que tiene la variable, pues se la avientan al bloque y eso reprograma el juego. Y ahora, ¡pum! Trampa para poder ir al mundo 9 a una, o lo que sea, ¿no? Eso es el de Super NES. Entonces, esto de usar juegos que se autoprograman on the fly es viejo. No más que ahorita ya tenemos el suficiente ancho de banda para no necesitar ese tipo de trucos con fines de compresión. Pero un Minecraft que se autoprograme y comience como un Minecraft, pero acabe como un Tetris, por decir, ¿me explico? ¿Por qué? Porque es lo que ustedes quieren jugar. Y entonces, eso súper puede suceder y deja muchas preguntas de qué es un videojuego, güey. ¿No? De como que está muy cabrón que eso desde el lado de la creación de los juegos. Texturas, mapas, cosas que se pueden... O sea, con todo lo que se hace en ChatGPT ahorita, bien que ChatGPT puede crear un mundo nuevo. Y entonces metámonos a otra locura. ¿Qué tal que le pidamos a las inteligencias artificiales que nos hagan un portal nuevo? Claro, sí, o sea que le damos portal 1 y portal 2 y entonces le dices, hazme el portal 3, ¿no? 3, ajá. O Half-Life. Lo genere, exacto, on the fly. O como decía yo en Twitter el otro día, que haga los primeros 63 Marios, porque ya tenemos Mario 64. Pero del otro lado, miren, lugares donde sí se usan las inteligencias artificiales, ya. O sea, todos los juegos nuevos tienen AIs y son bots, o sea, le llamamos bots. Pero el pedo de los bots está bien cucu. Por ejemplo, en Rocket League, que era el juego que no tenía bots, no sé si saben el mierdero que se armó ahorita. Luego un chingo de años de no tener un solo bot, porque ¿cómo chingados va a aprender un bot a jugar Rocket League? En 2 semanas se colapsó el juego, básicamente porque se llenó de bots, porque alguien descubrió cómo, uno, emular Rocket League. Entonces ahí les va. Para enseñarle una inteligencia artificial a jugar, normalmente pues toca dejar que choque con todas las paredes y que aprenda a acelerar, a frenar, no sé qué. Pero entonces, como ya se puede correr como máquina virtual, comenzaron a hacer estos como escenarios donde al mismo tiempo están 100 computadoras aprendiendo todo y se están alimentando entre sí. Okay. Y entonces hay una cosa por ahí que se llama Nexto. Busquen Rocket League Nexto. Es el ultimate bot. Juega en, clasifica como top tier. Un chingo de gente ocupa estos bots para ganar. Y entonces son también bots que ocupan inteligencia artificial. Pero imagínense que acaba de lanzar Overwatch y 3, ¿no? Por decir, juego nuevo, chingón, súper bonito. Pero ya la gente dice, no mames, güey, estoy jugando Call of Duty 259, ¿no? Y entonces nadie está jugando Overwatch. Bueno, ¿saben qué? Pues ponemos bots. Y tú crees, a ti te dicen que son seres humanos. Claro. Pero son bots que juegan también y que aprendieron un chingo otras personas. Eso está muy cabrón y hay un chingo de juegos que ocupan también inteligencias artificiales para como padear las estadísticas para que cuando entres siempre tengas contra quién jugar a medida claro, que... Claro, claro. ¿No? Uh-huh. Sí, pues Fortnite, ¿no? Fortnite, me sí. Encanta que me salgan bots, pero porque son bien mancos, ¿no? O sea, no quiero bots chidos, quiero bots claro. Feos que yo pueda matar rápidamente. Claro, pero al parecer Nexto es demasiado bueno. Ahora hay bots. Es más, bien que puedes ahora sí, como en Street Fighter, que juegas contra tu mismo jugador, pero con skin de otro color. Ahora sí se podría un bot que aprenda de cómo juegas tú Rocket League y juegas contra ti. Eso ¿no? Ya, ¿te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas que qué juego de carreras hizo justo eso? O sea, que tal Forza. Cual aprendía, Forza, que aprendía cómo conducías y entonces el feature... Era que tu fantasma iba a estar conduciendo mientras tú no estabas ahí y estaba bien. Así de, un momento, pero yo quiero jugar el juego, no quiero que mi fantasma juegue el juego. Así que mi fantasma seguro juega mejor que yo, a ver, ¿no? No sí. Quiero que mi fantasma me humille, gracias. La neta, sí. Dice Germán Ur, siempre fue crítica al beat y el disparo, ¿no? Sí, la neta sí. O sea, los videojuegos han tenido muchos modos de inteligencia artificial, no más que ahora ya tienen inteligencia artificial que son literal Turing complete. ¿Me explico? O sea, nunca sabes si son seres humanos o no. Ni siquiera si hablan, porque pueden sintetizar la voz. Y como van las cosas, ni siquiera si se ven en webcams, porque eso también. De hecho, ahí ya hay un tema porque hay streamers que están literal poniendo su stream con una versión deepfakeada de ellas y otras personas haciendo el stream.
No es que está pasando eso ahorita, pero podría. No es que seamos nosotras, pero por otro lado, piénselo. Eso va a estar muy cuco. Y también de paso, esto explotó también, esto no tiene que ver con nada de los videojuegos, pero ya explotó que también hay gente que está haciendo cuentas de OnlyFans súper populares. Ah, claro. Donde sí, todo el contenido es render. Todo está el contenido cabrón. Es render. Es que ya no hay forma, ¿no? O sea, ya esta tecnología está fuera de control. Y ya es muy difícil saberlo, ¿no? O sea, el Uncanny Valley desaparece lentamente. Sí. Pregunta, Checha, ¿los streamers podrían hacer streams de la Ultratumba? Pues sí, justo tanto así como tenemos a Princess Leia en una peli, la neta. Sí, claro. Pues sí va a haber como varios conflictos éticos y morales en el futuro al que nos vamos a enfrentar. Y seguro la vamos a cagar, ¿no? Yo estoy muchas cosas como que eso se ve venir y van a pasar cosas. Yo creo que lo que más me salta a mí toda esta tecnología es la de traducción, porque eso sí va a ser muy dramático. ¿Qué pasa? Ahorita pues esto está en español y quien nos ve habla español, pero estamos a pelito, o sea, nada, esto falta, o sea, si no es este año es el próximo, se los juro. Va a venir un autotranslate donde estemos hablando en alemán, japonés, italiano, con nuestra boca, hablando en alemán, japonés, italiano, y nuestra voz, hablando en alemán, japonés. Entonces, ¿qué significa esto? Que a lo mejor hay unos streamers ahorita súper wow que están en Noruega, que no vemos, porque, pues, ¿qué están diciendo? ¿No? O sea, vamos a entrar a una competencia global de contenidos, como nunca antes, y eso de paso le va en la madre a todo el SEO. By the way, el SEO se fue al carajo en el mundo de ChatGPT. Sí, bien cabrón. Sí, claro. Es una locura. Entonces, bueno, ya se estaba yendo al carajo lentamente, siento. Pero eso es verdad, sí, eso es sí. Verdad, sí, total. Pero sí, sí se siente como mucha diferencia, como de un año para acá. Yo siento que Google no sirve de nada, ¿no? Sí, total. Sí. No, se pues ahorita, yo no pensé que íbamos a llegar a esto, pero vivimos en un mundo donde ya Netflix no es top. Y, o sea, ya hay gente como de, ah, ya no veo Netflix, ya cancelé, no sé qué, pinche serie, no sé qué, Lola, ¿no? Como que es un, ¿qué? Hace 5 años era, si no tienes Netflix, ¿ves contenido en el internet? ¿Me explico? Y donde Google a lo mejor ya no es el buscador más usado, porque Bing con GPT, Bing con GPT ve los videos contigo. O sea, si tú estás viendo un video en YouTube con Bing, que bueno, sigue siendo Google, pero en YouTube con Bing y le dices, oye, ¿qué dijo Ofelia acerca de las inteligencias artificiales? Va a decir, ah, que descargues réplica. ¿Me explico? Porque este video, as we speak, lo puede estar viendo Bing. Nos ven, nos observan las inteligencias artificiales. Sí, 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 sí. Y pueden generar contenido como el que haríamos nosotras, ¿no? Sí. También. Sí, claro, o sea, si le dices, ve todo el canal de Pixelbits, ahora haz tu propio Pixelbits. Exacto. Y entonces, yo me voy de vacaciones, imagínense. Y los dejo aquí viendo a Virtual Pixelbits. ¿Qué opinas? La neta, sí, pues mira, bien que yo conozco gente que hace eso ya en Twitter, que tiene una inteligencia artificial generándole tweets preescritos por su mismo español, o sea, como escriben, como redactan. Y lo que hacen es que autorizan como este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, y luego vuelven a Twitter en una semana después y todos sus tweets son hechos por una IA. Pero no, yo lo que iba más bien es como que me estoy gozando mucho esta época donde igual iba a decir, wow, ¿se acuerdan cuando el internet era Google, Netflix, Apple? ¿Tú me explico? Una cantidad de servicios que pensamos que nunca se iban a ir y a lo mejor sí estamos con un momento de reshuffle. Yo creo que sí, muchas cosas van a cambiar y sí creo que tiene mucho que ver con esto. O sea, sin duda, llevar a la gente este tipo de tecnologías es revolucionario, ¿no? O sea, cambia cómo hacemos las cosas, cambia. Sí, o sea, como que va a cambiar todo, pero ¿va a cambiar para bien o va a cambiar para mal, no? O sea, creo que va a depender un poco del rubro. Pues creo que va porque, a ver que... Por ejemplo, eso de la traducción está súper chido, o sea, como a mí me encantaría... Es Star Trek, güey. Sí, claro, tener acceso a cualquier persona, a cualquier libro, a cualquier cosa, y que la barrera del idioma no sea una barrera, eso está súper chingón, ¿no? Sí, o sea, de eso es Star Trek, como dices, ¿no? Es Star Trek, como es parte de una utopía. Bueno, a mí lo que me tiene cucú de las inteligencias artificiales ahorita es, entonces cuando salieron todo el mundo comenzó a decir, wow, va a tocar aprender prompts, ¿no? Como que se volvió el de moda. Claro, claro. Sí, que sí. A mí honestamente es como de, o sea, hablarle de un modo estructurado a una computadora para que haga cosas, eso ya tiene un nombre, se llama programación. Sí.
No, no más que los prompts son ya estúpidos, o sea, son así de, hazme un menú, perfecto, el menú que te voy a preparar para hacer un restaurante mediterráneo, no sé qué. Y por un lado, me tiene cucú este cuento, ya hay inteligencias artificiales que hacen prompts, o sea, hay auto GPT. Ah, sí. Mejor que se hablen solas. Ajá, Pues es que tal cual se y están hablando solas, sí, nosotros ya somos un accesorio. así va a ser el internet, bots y IAs hablándose unas a las otras Exacto. y tú Y viendo. mi noticia favorita de todas estas fue que la semana, como hace 2 o 3, le pidió una inteligencia artificial justo que solucionó un problema más complejón, ¿no? Esos que son multistep. Y había una cosa que no podía solucionar porque llegó un website que tenía un captcha. Oh. Entonces fue a TaskRabbit, se hizo pasar por una persona que ciega, contrató a un ser humano para pasar el captcha y luego siguió con la tarea. O sea, Dude, esto es una mira, locura, nadie esto es puede una decir que no locura. resuelve. Le dijeron, resuélveme Ajá. esto y fue y lo resolvió. O Hoy lo sea, resolvió y ocupó seres ese es el humanos tipo de contratados. trabajadores que los capitalistas buscan. Por eso nos vamos a quedar sin trabajo. Pues mira, mientras nos quedemos sin trabajo, pero nos sigan dando dinero. Vamos a ser los humanos contratados para que resolver los captchas. Este es el futuro. Sí, la neta, está muy cabrón. Bueno, voy a regresar como 80.000 pasos a esto, perdóname. Pero Frankie tenía una pregunta hace un ratote que decía como, ¿what? O sea, que los cartuchos de juego están compilándose mientras juegas. Eso no lo Eso fue sabía. hace como 7 horas, Eso fue gracias, hace 7 horas, pero pues ahí estaba la pregunta. Y sí, o sea, Sí. eso es pues es lo que hacían, ¿no? Porque no cabían las cosas. Sí, había que resolver problemas muy complejos, Hay un ¿verdad? video súper cool, lo vi hoy, de un dude que explica cómo metieron Mario en el cartucho de Mario, ¿no? Y entonces, tal cual, te cuenta como todas, pues todos los bits de información y cómo los pusieron ahí y todas las líneas. O sea, es como una cosa muy matemática, la verdad. Pero está súper loco, que ese sea como el origen, De ¿no? Y Super Mario. ahora estemos como dando la vuelta. Claro, sin limitaciones técnicas. Pues el paso que sigue es realmente que cada quien de nosotros tengamos nuestro propio IA, nuestra propia inteligencia artificial en el teléfono. Entonces, pues no quieres contestar el teléfono y le dices, imítame, y entonces contesta el teléfono por ti, luego te pasa un transcripto, un resumen de lo que pasó en la llamada y listo, ya estuvo. Bueno, hay una demo de Google muy famosa de eso, la que es una cita en un salón de belleza, creo que Ah, es. es cierto, Y esa viene demo. justo de eso, de que técnicamente es, si tú vas al calendario y le dices, tipo de, así, hazme una, o sea, sí, tengo el espacio, entonces pones cita de corte de cabello, mientras entras a tu reunión, Google está haciendo la llamada para citarla y confirmar que sí, ¿no? Entonces te sale confirmado, pero para hacerlo, literal, levantó el teléfono y habló. Wow, pues sí. Sí, bueno, en teoría eso es en lo que está, o sea, esa tecnología existe, ¿no? Pero lo que Google está haciendo es trabajar para poner nuestros teléfonos, como dices. Y, by the way, los teléfonos de Apple tienen chips dedicados a inteligencia artificial, los específicos. Entonces, es todo el cuento de los nuevos chips en los iPhone, ¿no? Que tienen, ¿cómo se llama? Ay, yo no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el caso es que ahorita, es que ustedes piensen en esto, ChatGPT y todo este desmadre, son las peores inteligencias artificiales que vamos a tener. Por millones de motivos. Uno, ChatGPT es una demo, güey. Es lo más cabrón de todo. ChatGPT está truncado hasta el 2021, pero además por un motivo muy listo que me parece filosóficamente deep. Si desde el 2021 en adelante ChatGPT ya hay suficiente contenido generado por Compus, que se comienza a crecer el riesgo exponencial de que la inteligencia artificial aprenda de la inteligencia artificial, entonces exista como eco. Me explico como que hasta el 2021 esto es mostly human content. Del 2021 en adelante ya nos metemos al pedo de sí, pero es que ese website que habla acerca de enfermedades humanas pudo haber sido generado por inteligencia artificial y no sabemos qué tan confiable es, entonces mejor que no aprenda de eso porque luego lo va a replicar y lo va a magnificar y entonces pueden haber ecos, ¿no? Pero bueno, como sea, ChatGPT es una demo para vendernos GPT y GPT hasta el 2021. Ahora, Bing sí está viendo contenidos as we speak. Y entonces eso.
espérense a que GPT esté en los procesadores, ¿no? O sea, ahí es que sí va a ser insane, porque había un viejo procesador que era una competencia de Intel, que Intel así súper desapareció, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero, o sea, viejo, esto era como el 2004. Uh-huh. Viejo. sí, pero bueno, el caso. Y entonces el tema es que lo que hacía es que vía código emulaba la cabeza del procesador, mejor dicho. El procesador no era hecho para ciertas tareas, sino que según las que tú hicieras, entonces él automáticamente se iba como compilando para ser el mejor procesador posible para las tareas que haces, ¿no? Y luego guarda su set de instrucciones básicas y trabaja sobre eso. Ahorita me acuerdo cómo se llama, pero el punto es que imagínense eso para el procesador con inteligencia artificial. Nos dan el hardware, pero la otra mitad del hardware es dinámica y se optimiza. Entonces tu compu es muy buena para Twitch porque esto es lo que haces. Pero el mismo hardware comprado en la misma tienda, usado por Ofelia, mi compu es muy buena para restream, por decir, ¿me explico? Como que, y eso viene, o sea, se va a poner muy crazy porque va a hacer los procesadores más efectivos y entonces la compu va a ser más poderosa, pero va a requerir de que la inteligencia artificial piense por ti. Claro, pues un poco como eso que hacen muchos teléfonos, que tal cual se aprende tus rutinas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí sabe a qué dedicarle energía y a qué dedicarle procesamiento, ¿no? Anda, total, total. Porque va a buscar al procesador, ahora me quedé con ganas de saber. HHD pregunta que si la CIA pueden entender el chiste de envidia y su culito. Yo creo que no. Yo creo que sí, yo creo que esa gente sabe muy bien lo que estaba haciendo. No lo sé. Yo sí tengo mis dudas de que sabían lo que estaban haciendo. No me cabe en la cabeza que no, güey. Sí, claro. Bueno, ¿y los IAs entienden el sentido del humor? Yo creo que no. Yo creo que estamos de nuevo en Star Trek. Entonces, las IAs no entienden el sentido del humor. En tal cual eso, pues ese era como uno de los issues de... ¿De Data? De Data, ¿no? Que no entendía el sentido del humor. No entendía el humor. Ya, claro. Pero... Bueno, ¿qué se llama? ¿Crusoe? Crusoe. ¿No? O sea, puede pretender que entiende el sentido del humor, pero nunca vas a saber si realmente entiende el sentido del humor. Claro, y entonces si tú crees que lo entiende, entonces lo está entendiendo. Ajá. Pero by the way, esto aplica con gente también, ¿eh? Y es sí, que no, si claro, nos ponemos a hablar acerca de la gente neurodivergente, uh-huh, se pone más insane este pedo, ¿no? Porque entonces Blade Runner, ¿cómo hacía? ¿Cuál es la prueba de Blade Runner? Uh-huh. Según el original, la prueba era, y este es el canon, una prueba de empatía. Tal cual. No, las compus no pueden sentir empatía, solamente la pueden falsear. Pero vamos a hablar acerca de la gente neurodivergente y el masking por 10 segundos, acerca de cómo hay gente que en vez de procesar naturalmente cómo se viven estos sentimientos, emociones neurotípicas, tú tienes que hacer masking y leer pistas varias para, en donde funcione, hacer como procesos de masking y de literal reacción social según cómo te enseñaron que se debe de reaccionar socialmente ante una situación. Espera, entonces, ¿estás diciendo que las personas neurodivergentes no pasarían la prueba de no. Blade Runner? Bueno, la de Blade Runner capaz sí, o sea, pues es que de eso va Blade Runner, la verdad. O sea, en última la conclusión de Blade Runner es, if you can't tell, entonces ¿qué importa? Es cierto. Pero sí, el punto aquí es que no existe un algoritmo ni para la verdad ni para la humanidad, es lo más cabrón. Sí, claro. Heavy. Entonces de pronto nos pusimos muy filosóficas. Y somos realmente humanos, así. La neta sí, ¿eh? O sea, igual y las inteligencias artificiales crean que vivimos en una simulación. Tal vez vivimos en la Matrix de nuevo, o sea, regresando a esto que creo que hemos dicho por meses. Claro, ¿no? Y también hay muchas ramificaciones para el arte, ¿sabes? Es como... Bueno, aunque una de las cosas que ya concluyeron que pueden cambiar es que el arte producido por inteligencia artificial no tiene copyright, porque no hay un agente humano que lo haya producido. Y entonces solo los agentes humanos pueden tener copyright, ¿no? Solo los agentes humanos pueden tener copyright.
eso le puso como un paro a muchas empresas que sí estaban pensando en utilizar inteligencias artificiales para crear arte, pero luego dijeron, es que si no puedo protegerlo con copyright, entonces no me sirve. Pero claro, eventualmente, pues, habrá un cambio en esas leyes o se redefinirá el copyright, ¿no? Sí, bueno, sí, lo que no pueden, exacto, lo que se va a quedar eternamente humano es el tema de la responsabilidad. Mejor dicho, sí, una inteligencia artificial genera el contrato, pero el contrato se presenta para que lo firme abogado A y abogada B, ¿no? Una inteligencia artificial creó el Tesla, pero pues si el Tesla choca a alguien, ¿de quién es la responsabilidad, no? Tal cual. Esas cosas. Entonces, sí, justo el copyright también es parte de eso. Yet, bajo esa lógica, toda la música de sintetizador, pues, todos los diseños que son digitales, me explico, es como, perdón, pero pues, es, o sea... No, o sea, lo que dicen es que debe haber un agente humano, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú haces un arte digital a través de Photoshop, Photoshop es solamente la herramienta, ¿no? Claro, lo mismo podría, o sea, si abres demasiado la definición, entonces podrías decir, no, pues es que inteligencia artificial es mi herramienta, ¿no? O sea, mi creatividad vino del prompt, entonces sí hay un agente humano. Pero claro, como está ahorita la ley, no. Sí, justo, porque alguien se tiene que responsabilizar por lo hecho, y yo creo que por obligación, que está bien, porque si no, les cuento, bueno, de por sí, miren, ¿quieren ver un problema que ya está sucediendo con esto del procedural content? ¿Alguna vez han comprado algo en Amazon de Flacus y JX? Abreviaciones muchas. Sí, que ves el seller y es como de esta tienda, ¿qué pedo? Send from Hopica Kikalas. No, y es de, what the fuck is this, güey. Who the fuck is you? Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, resulta que para validar, bueno, primero que todo, hace un paréntesis. ¿Quieren un trabajo en el futuro? Dedíquense a validar la verdad. Interpreten eso como quieran. O sea, me explico, como que validar que una persona es ser humano, validar que una cosa se hizo, que una cosa existe, validar que, en fin, que un deepfake no es deepfake, todo eso, ¿no? Bueno, guardando eso, resulta que Amazon, para poder validar si una empresa es real o no, le tiró la bolita cruelmente a la empresa de, perdón, la empresa, sino a la entidad de, creo que es de patentes en Estados Unidos. O sea, básicamente, si, no sé si es una patente, perdón, pero de business registration. O sea, si tienes tu negocio registrado, tu marca registrada, esa es. Si tienes tu marca registrada, puedes vender acá, güey. Pensando que, pues claro, yo voy a vender mis... Esto, ¿qué chingados marca es, güey? Mira, voy a vender mis Skull Candy. gracias, Skull Candy, por el regalo. Voy a vender mis Skull Candy. y ahí sale, ¿no? Sale el Skull Candy, ¿no? Pero sobre decir que si tú eres una maquila china, pues bien que puedes usar un software que genere la marca y que la registre automáticamente, y ya con eso Amazon dice, bueno, pues es un negocio, ¿no? Entonces un chingo de gente que está spameando durísimo el sistema de marcas para registrar marcas con letras generadas al azar. Ah, por eso vemos ese tipo de marcas en Amazon. Exacto. Entonces, alta desconfianza. Ajá. Sí, no, bueno, el tema es que son vendedores que vienen como de maquilas, de fábricas y demás, y que crean por su propia estrategia de negocios muchos negocios como pantalla, por así decir, que, by the way, es la misma estrategia que se forma en el centro. Cuando de repente vas y ves que 39 personas venden los mismos lentes, es porque es un proveedor, güey. Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces es lo mismo, es la versión de eso, pero en Amazon. Y si se fijan, los productos que venden son como productos que tú dices, pues no necesito que sea de marca, ¿no? Porque es un stand de teléfonos, ¿no? Es como, no mames, pues sí, güey, ya, dale la fábrica y listo. pero el tema es que eso es, de muchos modos, procedurally generated. Porque los captchas desde hace muchos ayeres ya no funcionan. O sea, el que el SAT siga usando el captcha es la cosa más pendeja del mundo. Las computadoras... Por eso, PlayStation me pone a resolver puzzles. Sí. Lleva el ratón al queso 28 veces. Y solo así sabremos que no eres un... Solo así sabremos que no estás tratando de robar tu propia cuenta. By the way, ¿cómo saben las captchas de hoy que somos seres humanos? Porque...
la tasa de éxito en las captchas de seres humanos es como el 30%, mientras que la de las compus es como el 99%. Claro. O sea, exacto, especialmente si vas a la página del SAT. Ajá, exacto. Es como, está bien pendejo. Ah, es ser humano. Ay, Terror justo pensó lo mismo que yo. Güey, esos captchas están hechos en el infierno. Prefiero llevarle el queso al ratón, no va. Pero es que piensan en esto, si Mid Journey sabe que está dibujando el tercer castillo de Sailor Moon en la luna en efecto 3D con profundidad y que se puede ver con lentes para renderear un cuarto donde puede navegar, si sabe todo eso Mid Journey, por supuesto que sabe dónde está el queso y dónde está... el prototipo que se creó, sí, de hecho. Por supuesto que sí sabe. Ver los plugins para solucionar CAPTCHA es bien cabrón, porque tú así literal se llaman Yet Another CAPTCHA Solver, de la cantidad de gente que hace CAPTCHA Solvers. El CAPTCHA más moderno ahorita es ReCAPTCHA versión 3, que es el de la cajita. Y no sé si se han hecho la pregunta de ¿por qué no me pide cosas? Porque lo que está haciendo es que está observando cómo usas la compu. Ah, claro. No, entonces, si eres bien güey para usar la compu, si, de... si no vas en línea recta, perfecta y así, ah, este es un pinche simio, listo, ya acaba ahí. Y cuando llegas al momento de picarle a la caja y dice, güey, yo me di cuenta que era ser humano hace mucho tiempo, ¡ping! Y sale la palomilla. Increíble, increíble. Pero pues también seguro ya crearon un algoritmo que hace que parezcas un humano usando una computadora. Seguro, ¿no? Seguro. Sobre todo porque los datos de cómo nos comportamos los seres humanos en websites, pues recaptchas de Google. Entonces Google tiene una trova de información de cómo los seres humanos usamos websites. De paso, por eso es que Google es tan picky con su SEO, porque Google sabe exactamente dónde los seres humanos no solo miramos, sino ponemos el cursor y tantas cosas, ¿no? Claro. Qué miedo, ¿verdad? Pero miren, inteligencias artificiales también las puedes utilizar de modos menos filosóficos, como para animar un cangrejo. Les voy a sí, güey, enséñales la animación del cangrejo, está increíble. Porque me encantó el cangrejo, soy fan del cangrejo. Es un cangrejo que baila, ¿ok? Es sumamente importante que vean al cangrejo que baila, ¿ok? Lo que hace esta, lo que hace esta inteligencia artificial es literalmente tener a un animador crear una sola instancia de cangrejo bailando. Es así como de, por favor, animador, crea a un cangrejo que baila, ¿no? Entonces tú metes al cangrejo bailador en la AI y entonces te crea múltiples instancias de manera casi instantánea de un cangrejo bailando con el mismo estilo de animación que tú usaste en el primer momento. Pero entonces son instancias distintas, ¿no? Y se mueven de formas distintas, pero está basado en el input que tú pusiste del cangrejo animado. El mismo estilo, el mismo vibe, el mismo todo, pero, o sea, diferentes instancias de cangrejo. Entonces tú cada vez que juegas Skyrim, en lugar de ver la misma animación del cangrejo tratando de matarte, podrías ver animaciones ligeramente distintas que se vean más naturales de cómo el cangrejo está tratando de matarte. No solo aplica a cangrejos, también hay un elefante por ahí, ¿no? También hay un elefante. Bueno, elefante no lo vi, pero sí vi como animaciones humanas también. Pero bueno, aplica también para muchas otras cosas, ¿no? Para todo tipo de animaciones. ¿Esto lo presentaron? ¿Cuándo fue esto? El año pasado fue esto. El año pasado. Es que el tema es que lo que comprueba esto es que se puede hacer motion capture ya sin bolitas. Eso de el dude con el traje y no sé qué, ya va. By the way, de paso también ya es un hecho que se puede hacer. Eso que hace, o sea, si Zoom o para ese chiste Skype puede hacer este cuento de blurear el fondo solamente por detección de, ¿saben? ¿No? Esta cosa. Esto, ¿me explico? Esto es muy crudo, pero lo hacen, ¿no? Que cambia el fondo solamente con... Pues, porque sí. Entonces, ahora imagínense, por el tema de diseño de videojuegos, la cantidad de cosas que se pueden hacer con ustedes. O sea, Kinect ya es súper del pago. Un sensor específico dedicado explícitamente a detectar dónde estás. Ya vale gorro todo, lo agarra la cámara, ¿no? Y, by the way... no mucha gente lo sabe, pero TikTok no solo está haciendo el cambio, sino que TikTok también te cambia el rostro entero. Hay gente que... Es cierto. Bueno, los celulares todos
tienen beauty filters. Si se quieren ir de culo, busquen iPhone Beauty Filter. Y fíjense cómo con el pasar de los años y según el modelo de iPhone, cambia su rostro. Porque hay postprocesamiento aún en las fotos sin filtro. O sea, todas las fotos sin filtro tienen filtro. Y en iPhone no se puede apagar, en Android sí. Y depende del modelo de Android de paso. O sea, iPhone te engaña y te dice todo el tiempo que eres bello. Exacto. Uh-huh. Porque y la distopía. Por no, y para que la banda diga, no mames, me veo súper bien en los iPhones. No sé exacto, por qué, porque tienen buenas cámaras. No, tienen puro AI. Y casi, casi que redibuja tu rostro si le toca. Y tú dices, ah, y no te enteras a veces. Dices, así de bello me veo. Pues, wow. Es muy cabrón eso, sí, bueno, total. Es que creo que ese sí es un conflicto para mí. Es como de, está bien que lo hagas, pero ¿por qué no me dices? ¿Sabes? Yo... Como que ahí no hay consentimiento, ¿sabes? Es como de... Ah, o sea, que el iPhone debería decirte. Exacto. Claro, claro. Exacto, es como de... tendrían que decirme que está aplicando un filtro, ¿qué tal que salgo a mi casa así? Que vida, y no. ¿Eh? Raz dice que estamos todos culeros, dice iPhone. Pues sí, la verdad, no sé si también era pues un tema aquí del heteropatriarcado, de los estándares de belleza occidentales, etcétera. También, etcétera, ¿no? También, también. Yo tenía un amigo que decía que por eso, que le preocupaba que Apple hiciera tantos relojes de fitness, porque como fue de los primeros que hizo relojes dedicados, entonces decía, claro, es Apple diciéndole a sus usuarios, o hacen ejercicio o tenemos problemas, ¿eh? Ya no vas a poder comprar un iPhone si estás gordo, ¿eh? Así. Ah, exacto, el filtro no va a servir. Así de, el filtro no es magia. No. Firmado bueno. Apple. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, el otro lado, yo, por ejemplo, sueño, y esto también viene ahorita, con tener maquillaje digital, yo estoy, o ay, sea, güey, ya. Ay, güey, sí, súper sí. Ya. 1000%, 1000%. Listo, perfecto, ya, va, Inés. Exacto, sí, claro. Exacto. Pero que sea tu decisión, es como decir, sí, le voy sí, a poner sí, el filtro de maquillaje. Y quizá vivas toda tu vida con el filtro de maquillaje y está bien, pero es una decisión que puede tomar cada individuo, ¿sabes? Bueno, ahí les va donde se pone moralmente complejo el pedo. Esto también yo creo que va a pasar. Al revés, más que te ponga el filtro, es que tú le puedas poner el filtro a la banda sin que se enteren. Y ya medio lo hacemos. Ah, es como la gente que le pone orejas de perrito al presidente. Entonces, imagínense un... Esto, miren, esto es un stretch, pero lo voy a tirar ahí. Mi teléfono tiene auto-woke. Entonces, así me vengan a insultar, automáticamente me traduce todo lo que me digan para que los pronombres esté bien. Y me vale verga lo que escriban. Me parece justo, me parece correcto. Y si eso les suena extenso y de futurista, hay dispositivos que se venden desde los 90s. Para hacer el inverso, la gente muy aleluya, o los aleluyos, compran estas cosas, que son dispositivos que pones en la tele, y entonces con el closed caption saben cuándo vienen groserías, y literal las mutea. Oh, wow, claro. Entonces se puede aleluyizar la tele. Se lo super prometo que habrá quien va a deswokizar la tele, ¿saben? O sea, yo, imagínense, ¿no? Oh, mi favorito, este sí yo me lo gustaría mucho porque la gente está pelito de hacer cosas así. Yo sería feliz Avengers, donde puedo upload mi rostro o mi cuerpo y digamos que ustedes también. Y entonces desde yo soy Hulk y entonces... Yo soy Capitán América, me explico. Y es la misma peli, pero somos cada quien, güey. Y ya. Ofelia, yo estoy in para eso. O una sea. Una de let's go. ¿En dónde fijo? ¿Se pueden quedar con mis datos? Cada quien, güey. No pasa nada de eso. Eso también va a pasarse lo súper, que esto super, de nuevo es Star Trek, ¿no? Sí, la neta, sí. Es el holodeck de Star Trek. Es que el otro día había alguien que sí decía que le pidió a ChatGPT que fuera Hawking. Le dijo, ¿puedes hablar como Hawking y te puedo hacer preguntas de física? Claro que sí. Y entonces se hizo pasar por Hawking. Y es de, güey, esto sí es Star Trek. Esto es literal Star Trek. Voy a ir a hablar con Stephen Hawking para... Wey, esto es un... Exacto. Podría ser un episodio de Star Trek. Sí, donde se van ahí a lo mejor de Capitán. Me encantan las dos nerdeando muy cabrón de Star Trek. Es que el futuro es ahora. El futuro es ya. Lo único que no tenemos son naves.
Ah. Eso es lo más importante. Bueno, y sabes, la utopía en donde el dinero ya no vale nada. I mean, pequeño detalle. El capitalismo, por ejemplo, también. ¿Usted no tiene muchas amigas o amigos, amigas que están usando ya ChatGPT para todo? Sí, tal cual. Van y le preguntan todo, sí, sí. No, no tengo muchas, pero sí algunos. No, yo lo he llegado a usar en el trabajo. Bueno, no ChatGPT, sino, no sé si usas Notion, pero Notion también tiene su propia inteligencia artificial que dijo así de, pruébala, ¿no? Y yo así de, bueno, es gratis. Y sí la usé en el trabajo un par de veces, pero más como primer draft, ¿sabes? O sea, como un poco para desahogar un poco de ideas y como empezar, digamos. Porque en realidad, o sea, lo que me mostró ese AI y también lo que me ha mostrado ChatGPT es, pues, el primer borrador. O sea, creo que nunca ha sido tan refinado. Refinado, tan útil como para que diga, sí, lo entrego así y nadie se va a dar cuenta, ¿sabes? O sea, quizá en el futuro ya, o sea, en un año, quizá ya. Pero en estos momentos, no, definitivamente no. O sea, no está tan pulido, no está tan útil. En estos momentos. Estaba diciendo en el chat que el otro día había alguien, eso fue en Reddit, que le dijo a GPT, ahora yo soy la GPT, hazme preguntas. Y entonces GPT se hizo pasar por ser humano y le aventaba prompts. Y ese humano le respondía, como un modelo de lenguaje natural, yo no puedo hacer cosas no éticas. Disculpa, ser humano. Disculpa, deja de hacer trampa en tu examen, ¿no? Bueno, y también, de hecho, también vi un güey, una maestra que le había puesto cero a un güey, y era porque literalmente solo había publicado lo copy-paste, lo que le había puesto el chat GPT, pero se le había olvidado omitir la línea de, como un modelo, IA, no te puedo ver. ¡Oh, no! ¡Qué estúpido! Pero te puedo enseñar algunas ideas para que hagas tu ensayo. ¡Qué estúpido! Y es como, güey, ni para leerlo eres, o sea, si mereces el cero, no mames. Bueno, y o sea, como aparte, también tengan en cuenta que ChatGPT no te da información 100% verídica todo el tiempo. O sea, a veces se equivoca y a veces dice mentiras con una audacia, con una confianza reservada normalmente para ciertos actores. Yo puedo explicar eso. Yo sé exactamente por qué pasa eso. Entonces, de nuevo, GPT es una tecnología que hizo OpenAI. Bueno, GPT es lo de Google, el Transformer, ¿no? Pero es una tecnología de aprendizaje que OpenAI sacó y que había gente usando GPT para hacer guiones y demás. El chat es lo que es interesante, es un modelo de lenguaje donde puedes hablar con el GPT, pero es una demo, o sea, es una demo para decir, oye, ¿sabías qué? Por lo cual entonces pasan cosas interesantes. Uno, para poder aguantar el ancho de banda de todo el globo terráqueo pidiéndole ChatGPT cosas, pues obviamente comienzan a solventar recursos, ¿no? Entonces ChatGPT se ha vuelto mediamente cada vez más tonto porque no le dedica tantos recursos a cada búsqueda porque no hay tanta computación. Y del otro lado, el otro pedo es que como es una demo del chat, su misión primaria como Robocop, ¿no? Porque su primary objective es dar una frase que haga sentido. Entonces, con tal de que lo que diga haga sentido, si le toca mentir, va a mentir. Porque la idea es que, o sea, es una demo de lenguaje natural. No puede decir cosas como, siento que la mejor cámara, Sony, ¿no? Es como la mejor cámara es una Sony, pero justo resulta que en sus búsquedas solamente encontró la palabra una, Hyundai. Entonces, la mejor cámara es una Hyundai. ¿Me explico? O sea, como que... Para contarle hilar la frase completa, si le toca mentir, va a mentir porque el top level mission es completar la frase para que suene como un chat. Y si quieren quitarse eso, si quieren mejorar un poco su percepción de las respuestas, ya había alguien que le está pidiendo intervalos de confianza. O sea, tipo de, oye, ¿cuáles son los mejores videojuegos de Super NES? Pero dame intervalos de confianza. Entonces ChatGPT como que dice, creo que el mejor juego es Speed Racer, un intervalo de confianza del 10%, ¿no? Que te dice, claro, se lo está inventando, güey. Claro. Sí, claro, o sea, tiene sus propias herramientas también para saber, pero es que es eso, ¿no? O sea, no puedes confiar ciegamente en él. No, no, es como el tío ebrio, güey. Que habla por hablar. Y a veces le atina. Con tal de llenar el silencio. Sí, exacto, sí, con tal de decir algo, sí. Bueno, voy a interrumpirnos un momento para leer los bits que no he leído, perdónenme a todos.
Charcit, muchas gracias por los beats. Dice, corrección, Kat, Star Trek sin lo más importante, el anarcosindicalismo. Posdata, no mames, ahora que Off mencionó a Stephen Hawking, me acordé que justo en el Critical Beat sobre cuando anunciaron Smash Ultimate fue la reacción en vivo de su muerte. Oh, no, ¿en serio? Ay, yo no me acordaba de eso. Tampoco me acordaba de eso. Qué triste. Juan Villarraos, gracias por los beats. Dice, ¿me estás diciendo que Google es Skynet? ¿Qué? Tal vez. Y al Sirgas para los beats dice, si se pudiera definir a las personas con psicopatías como neurodivergentes, entonces ellas no pasarían el test de Blade Runner. Yo creo que no. El de Blade Runner no. Pero bueno, siguen siendo gente, amigos. O sea, por eso el test de Blade Runner es fallido, ¿no? Sí. Que bueno, al final es justo el punto de Blade Runner y del test, ¿no? O sea, el test no sirve. Exacto. Pero bueno. Y que Alejandro se suscribió con Prime, muchísimas gracias, 36 mesesotes, perdón que fue hace 5 milenios, pero muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, muy amable. Meses ya. Ya sé, un chingo, muchas gracias. Chalcidgas por los beats dice, en ese entonces las Pixels tenían un podcast que salía tan seguido como las secuelas de Hollow Knight. ¿Qué tal, Chalcid? Salía más seguido que Silksong. Sí. Y Juan Villarraos también, por, gracias por esos beats. Dice, siempre las grandes bandas de rock se reencuentran. ¡Ah! ¡Qué bonito! Así es, reencuentro. Creo que es momento de ir cerrando esta conversación, de hecho. Así es, porque ya son las 10:30. Quiero dejar una cosa ahí que acabo de recordar, que la vi hace muy poquito, y es que me saltó porque fue una conferencia que dio en el 2014, uh-huh. Y vi la demo funcional ahorita, y tuve un momento de ¡wow! Fue hace casi 10 años, y me volé mis propios sesos con eso. Porque yo vi una demo, una tecnología en el 2012 por ahí y se murió la tecnología, pero ahora en eras de la IA revivió. Y ahí les va. Y esto va a impactar los videojuegos. Entonces, había una tecnología que tú tomabas fotos y hacía stitching automático, que se llama Photosynth. Entonces, si tú le tomabas 3 fotos, digamos que a la puerta de la casa, te hacía un modelo en 3D de la puerta. Hay gente que usa esto, pero para mapear edificios, entonces en vez de sentar a la gente que lo hago con AutoCAD, mando un dron y el dron entonces con LIDAR automáticamente detecta todo y lo arma, ¿no? Y esto ya se usa hace muchos ayeres. En cuevas y esas cosas, esto ya es una tecnología que ocupa como el mundo industrial. Uh-huh. Pero ahora hay de nuevo este impulso con inteligencia artificial de hacer stitching automático para crear modelos en 3D con fotos. Lo cual quiere decir que si tú tienes suficientes fotos de tu cuarto, bien, puedes crear un 3D model de tu cuarto. ¿En qué impacta esto? Bueno, con las redes sociales tenemos suficientes fotos de nuestro cuarto. Esto más interesante, ¿cuántas fotos no hay del concierto de Rosalía? Yo no sé qué dije. ¿No? ¿Cuántas fotos no hay de un Vive Latino? Entonces, bien que podríamos revivir el Vive Latino en 3D, mapeado tal cual con fotos y hecho en tiempo real. Así que se los súper prometo que van a haber videojuegos que ocupan, por ejemplo, el Real, la caída de Berlín, con fotos. Porque hay suficientes fotos para hacer un Real render de dónde estaba la gente for real. En eso, quizás la Segunda Guerra Mundial no haya suficientes fotos, pero pensemos en Irak, Afganistán, 9-11, güey, ¿no? Es como que cosas así que dices, wow, alguien lo va a hacer. Y si no, juegos de guerra, van a haber juegos donde genuinamente vas a poder navegar espacios reales casi que en tiempo real en un videojuego. Si es que no, por otros motivos por fuera del videojuego, ¿no? Dice Darich, como las aspiradoras que mapean tu casa. Exacto, así tal cual. Esas aspiradoras sí que van a aspirar bien. Ah, sí, total. Chiste, Charlie. Sí, no mames. Exacto. Así como lo dices, eso va a pasar. Justo. Bueno, Ubisoft va a tener menos trabajo haciendo sus ciudades gigantescas. Sí, exacto. Ya nomás va a tener que hacer la fase de investigación y alimentárselo a la inteligencia artificial. Y listo, y boom. Acabó. Ah. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ah. ¡Oh, no! Es que la cámara de Off se murió. Sobrecalentó la cámara. Sí. Hay que echarle error. Hielito. Bueno, justo a tiempo. Ya estábamos a punto de despedirnos, pero sí. Pero pues sí me gustaría verla. Panic. Vamos a dejar que enfríe 2 segundos. Esto ok, sí, dejemos que enfríe. Vale, tengo un cooler que no estoy usando.
Soplale la neta. Oh, no, la IA ataca y dice Setsuba. Sí, no puede decir nuestro secreto. Ophelia knows too much. Ophelia knows too much. Great Gigi Man dice como Flight Simulator, pero con más detalle. Justo, sí, tal cual. Estaría muy chido para Flight Simulator, sí, una cosa así. Estaría muy chido, de hecho. Uh-huh. Sí. Shot the non-believer, dice Jesús Wizard. Ya, pues no sé, creo que se vienen cosas chidas. Vamos a ponerle a prueba la camarita nomás para ir despidiendo. No, Off no se va a quedar todo el stream, porque estos streams ahora duran hasta las 12 de la noche, y miren, yo respeto que la gente tiene que ir a dormir. Tiene otras cosas que hacer, sabemos. R-E-S-P-E-C-T. Como dormir. Yeah. O sea, dormir es importante. Sí, lo es. Muy bien, Off volvió. Lo peor es que, miren, no sé si se alcanza a ver. Tengo entonces, hice este hack para mi cámara. Tiene un Venti, para la gente que construye PCs, tiene un hermoso Noctua, mi cámara. Y como mi setup, normalmente tengo una segunda compu acá, mi ventilador Noctua con su controlador lo conecto por USB a la compu que tengo acá, pero hoy no lo tengo aquí. Entonces mi cámara está fanless y por supuesto que se calentó. Necesitaba que le pusieras una hielera o algo ahí. Sí, no, pues ya Liquid Cool Camera me va a tocar a este paso. Hay un hard, dice, pero Off no tiene sueño. No, yo creo que sí tiene sueño, está bien. Ah, sí. Más bien, mañana tengo show, entonces mañana voy a ir a trabajarme para eso. Pero les dejo la duda de si yo soy una inteligencia artificial o no, y si el motivo por el cual se cortó el stream ahorita es porque, perdón, la transmisión es porque, pues nada, buffer overflow. Había que liberar recursos. Major reset. Juan Miras, gracias por los bits. Una última duda, dice, duda para Off, ¿por qué las IA no pueden dibujar manos? Porque no tienen manos y no lo entienden. No saben para qué sirven. Hold on, ya pueden, ahora sí. Ya sé, o sea, pero le tuvieron que dedicar tiempo, fue así como de, no, es que así no se dibuja, ¿no? Ajá, sí, total. Es que, a ver, ¿qué es lo que más hay? Esto, yo hablándole a la, bueno, cada quien hablando a la cámara. Esto no hay tanto. Entonces, si quieren saber si algo es deepfake, by the way, hay gente que está usando deepfakes para ir falsamente a clase. Entonces, hay gente que hay estas historias de, es que el profe nos pidió antes de arrancar la clase que miráramos a la derecha y a la izquierda antes de arrancar. Y eso sí es Blade Runner, güey. ¿Me explico? Eso sí es, have they created you to be part of the system? System. Is there security being part of the system? System. Is there sound that los comes profesores from the system, van a system? Tener que desarrollar el test de las inteligencias artificiales, es lo que veo, por culpa de los estudiantes que no quieren ir a clase. La neta sí. La última línea de defensa. Pero sobra decir que... ¿Os puedes enseñarnos tus manos? A ver. Sí, claro que puedo. Claro que miren, puedo. Todos tenemos feel that yes, yes. What does it feel like to be part of the system? You're going to go on sales. Is there a sound that comes with the system? Listo, sí le voy a creer a Off que sí es la versión original. Exacto. Tal vez. Porque tiene clonas, entonces. Ah, sí. Ah, exacto, sí. Tengo 200 dedos. Bueno, Off, muchas, muchas gracias por venir a este stream. Espero que te lo hayas pasado chingón. Muchas gracias, chat, por sus preguntas y por hanguear con nosotras. Nosotros nos quedamos, pero Off se va. Y antes de irte, Off, no sé si quieras decirle a los bimbonenses en dónde te encuentran, en qué andas. Estoy en la Ciudad de México, estoy haciendo shows de stand-up, entonces si quieren caigan. Y pues hago streams todos los lunes también, por si quieren. Nada, bueno, nos vemos en redes también. Y nomás, más bien yo dejo este saber. Si Pixel Beats puede hacer llamadas por Skype y tener gente invitada, chinguen. Para que inviten otras personas. Está morra. Pregunta, chao, si no te presentas, si vas a laexplicatriz.com, ahí está mi próximo show siempre. Genial, muy bien. Vayan con Off. Of course, en Twitter también la encuentran y es muy graciosa, así que síganla. Soy un bot. Es un bot que sí entiende el sentido del humor. Cuando dijo otras personas hacen sus tweets con IA, se refería a ella misma. Exacto, una amiga. Era ella. Ajá, exacto.
Bueno, Charlie pregunta que dónde te presentas. Ah, ya contestó. Sí, vayan a laexplicatriz.com y ahí está mi próximo show. Todo. A ver, voy a ponerlo para que todos vean. Yay. Exacto. Y bueno, sí, muchas gracias. ¿Todavía pueden ir a tu show de mañana? Uf. Sí, tú sí. Cool. Pues vayan. Ustedes pueden. Sí. Nosotras tenemos stream mañana en la noche. Ok, con que lleguen, sí. Pero estar show ya me pasó, me preocupa el futuro porque me preocupa el futuro. Es muy preocupante. Sí, nos preocupa el futuro, sí. Sí, sí. Ahí está, ahí tienen toda la info para que vayan. Es en Central Queer, en la Narvarte. Así que está muy céntrico, creo que todo el mundo puede ir. Bueno, o sea, sí. Está en el sur, pero está muy céntrico, vaya, ¿no? Sí. Yo no le llamaría a la Narvarte el sur todavía. ¡Ah! No. No vamos a tener este debate en estos momentos. Bueno, ChatGPT. Pero... la Narvarte es el sur. No, es el sur, no es el sur. Bueno, muchas gracias, Sof. Un abrazo, te queremos. También, bye. Bye. Adiosito. Nos suerte con tu show. Ice Pack, dicen. Ice Pack. Te voy a regalar tu coronita. Bye. Bye. Listo, se logró. Ay, se quedó congelada. Ay, toda tierna. Vean. Listo, ya se va. ¡Lo logramos! ¿Dónde está el transformer? ¿Qué está? ¿Chingados? ¿Por qué no me haces caso, cosa? Listo. Voy a ir al baño. Por eso ya te estabas despidiendo, Cat Power. No, solo. Solo así. Bueno. Pues, ¿qué onda? ¿Cómo están? No me vayan a decir Ice Pack, como dice Coronita. Por favor, omítanse. No hagan eso. No hagan mi Meal Time, apenas son las 10:39. Aunque, por otro lado, hay muchas noticias para hacer las 10:39. Dios mío, ¿cómo pasó esto? Y luego Cat Power se va al baño. Bueno, yo creo que vamos a empezar hablando acerca del Indie Night. Bueno, no fue Indie Night. Ellos le llaman Indie World. Pero es una copia barata del Indie Night, desde luego. Que hubo el día de ayer, en la que la noticia más importante, en realidad, y la única que deben de saber, es que no anunciaron Silksong. No hubo anuncio de Silksong y yo quedé aquí con mi cara de payaso. Rustuk dice, si la Narvarte es el sur, ¿qué es Tlalpan y Milpa Alta? ¡El super sur! ¡Ay, sí es cierto! ¡Sigue en la esquina! ¡Ay, gracias! Ya es que olvidé ocultarla en esta pantalla. Listo, ya quedó. Chalcid, gracias por los bits, jeje, la off congelada burlándose de ahí. No se está burlando de mí, aunque ahí sí parecía. Bueno, de esto creo que lo más importante es esto, Rift of the Necrodancer, que es un spin-off de The Crypt of the Necrodancer, se llamaba así, ¿no? Un juego de ritmo en el que te la pasabas chido. Se los voy a poner. La diferencia principal de este spin-off es que en lugar de ser en tercera persona y ser como bird's eye view, es más bien así, ¿no? Semi-enter en primera persona, over the shoulder. Y también tiene como pistas tipo Guitar Hero, pero son enemigos y los enemigos te están atacando. Y cada uno de los enemigos tiene su propio patrón de ataque. Se ve súper perro, pero súper divertido. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a jugar este juego. Y se ve que tiene waifus y husbandos también, muy importante. Como Guitar Hero, ok, Freddy. Sí, pero en lugar de ser solamente como notas que bajan, son enemigos. Entonces, cada uno de los enemigos tiene como patrones diferentes. Entonces, por ejemplo, los zombies se mueven en diagonal. Entonces, además de eso, pues tienes que aprenderte como sus patrones. Se ve bastante chido, ¿no? Se ve chingón. Se ve muy, muy chingón, la verdad. Y además pude pasar el Crypt of the Necromancers. Soy tan manco. Estaba súper cabrón. Estaba muy... Yo sí lo pasé, pero sí estaba perro. También
el spin-off de Zelda yo lo pasé con mi hermano, también estaba perro. Pero estaba muy divertido, la neta es que sí, es muy buen juego. ¿Qué más? Ah, bueno, obviamente el nuevo DLC gratuito de Cult of the Lamb. Relics of the Old Faith, que trae un montón de contenido nuevo, entre ello, bueno, como un postgame, tiene nuevos enemigos, tiene nuevos edificios que puedes construir. Tiene un modo Endless también, ¿no? Según recuerdo. Sí, tiene varios modos nuevos. Muchas de las cosas ya las habíamos visto, ¿no? Porque lo han estado publicando en su Twitter, pero ahora ya sabemos que va a salir el 24 de abril y estoy súper emocionada, la verdad. Mucho hype, mucho, mucho hype. Se ve chido, ¿no? Setsubao dejó donación, muchas gracias, Setsubao. Dice, perdona, espero el sur del... por ser del sur de la CDMX. El super sur. Perdón. No es el sur, la Narvarte no es el sur. Sí es el sur. Mira, está la colonia del Valle Norte, la colonia del Valle Sur. Uh-huh. ¿Y quién no, la Narvarte está todavía más al sur que eso? No, la Narvarte está como al este. Pero por ahí la del sur, ¿no? Y se llama del sur. Yo nomás digo, está en el nombre. Chalcibias para los bits, dice, cajita para Kat, está safe. No voy a abrirla, digo, Chalcib. Gracias Setsubao, por castigado. Los bits, Chalcib. Chalcib está castigado, así que no vamos a abrir sus cajitas. Había otro juego que vi hoy y me acordé así como de, ah, sí, claro, ese. A ver, ¿sigue? Claro, ese. ¿Este de los detectives? No. O sea, sí se ve bueno, se ve muy bueno, pero no. Bueno, el Blasphemous 2. Yo no he jugado el 1, pero la verdad es que sí se ve con ondita este. Se ve bastante cool, la verdad. Metroidvania, acción. Pues, ¿qué más quieres? Debería jugarlo. Sale este año el nuevo. Todavía no sabemos exactamente cuándo, pero este año. Oxenfree 2 también, que es la secuela directa de Oxenfree, que es un juego narrativo, point and click, en el que encuentras a alguien. ¿Sí, no? Sí, sort of. Sort of aliens. Señales misteriosas. Así es. ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro está chido? Había otro que... Es que, ¿de cuál hablaste? ¿Solo del de Rift of Penitence? Solo de, ajá, me salté hasta acá porque la verdad es que... Ah, bueno, el My Time at Sandrock se ve bien, pero bueno. Y pues sí, creo que esos son los que más me llamaron la atención. A mí también. Yo creo que el que sí siento que es como super must buy es este, el Rift of the Necrodancer. El de los detectives que tienes que viajar en el tiempo para resolver el crimen también se ve chido. Y el Animal Well también se ve interesante. Este a juego ver. Es un juego de puzzles 2D, pero tiene como un look como... Pues si estuvieras en una pantalla vieja. Sí, como una CRT, ¿no? Uh-huh. Se ve interesante al menos. Y se ve como que tienes muchas formas de resolver los puzzles, entonces eso me llamó la atención también. Va a estar disponible el año que entra. Tiene ondita, aunque la intro me dio mucho cringe. ¿Con los devs? Sí. No, sí. Con Donkey y el dev. Sí, me dio mucho cringe. Chalcid, gracias por los beats. Puso una carita triste. Bueno, a ver, abre su cajita. Pero si es porno, Chalcid, ya no más cajitas. Ya no más cajitas si es porno, ¿eh? Más te vale que no sea porno. Ahí, espera. Ok, no es porno. Bien hecho, Chalcid. Muy bien. Sí está padre. Está bien, sí está padre. Ya puedo descastigarte. Sí tiene que haber más streams de Cult of the Lamb, Raus, porque hype por el DLC. Yo creo que cuando salga el DLC hacemos stream. Y ahora sí lo voy a jugar yo. Muy bien. Ay, Ojar, sí, ¿qué onda con Donkey en el stream? Pues al parecer, este güey puso su propio publisher y este es uno de los primeros juegos que publican. Creo, no estoy tan enterada. Setsubao canjeó contribuir al tótem del culto bimbombo. ¡Yay! Sí va a haber en algún El de los gatitos también se ve bonito, pero... Pues no sé, se ve que eso, ¿no? Creo que se ve más chido el de A Little to the Left en todo caso. A Little to the Left se ve bien, sí. Pero se ve más chido. Pero el A Little to the Left ya salió, ya lo pueden comprar. Ajá, y pero bueno, este es un este. Hablando de justo los juegos indie en el Switch, hay ahorita una sale. Está como ahí abajito, lo de la sale eyes. Lo de la sale. Ahí está. Ok, sí hay varios que están chidos. Y bueno, hay un montón de juegos que están cool. Me pasaron, o sea, yo escogí algunos, pero la verdad es que vi como muy rápido la lista.
Y según yo eran todos, o sea, los que yo vi, pero al parecer había más, entonces mi lista pues está limitada. Pero si están muy, muy baratos. ¿Speed Fair a 70 pesos? ¡Cómprenlo ya! Bueno, Hollow Knight está a 75. Pero ese seguro ya lo tienen, o sea, ya lo tienen. Entonces, por eso no lo estoy mencionando. Entonces, bueno, si quieres abrir el link de Nintendo. Por si quieren checar este juegos indies. Dead Cell, 600 con todo el DLC, pinche gangonón. Gangonón. La palabra gangonón no existe. Gangonón gigante. Entonces sí, échale un ojo, la verdad es que creo que es una buena lista de juegos indie. Y la verdad es que jugar este tipo de juegos en el Switch es increíble. El juego del gancito. El gancito. Solo este no está traigo, chido. Este traigo no muchas ganas del Unsighted. ¿Ustedes han jugado Unsighted? Le traigo muchas, muchas ganas. Pero acabo de comprar un libro y me costó como lo mismo, entonces. No, Gat Power, recuerda que vivimos en la extrema pobreza. Ay, yo creo ni, yo quiero ni uno. Dijiste White. Que ya no ibas a decir que vivíamos en la extrema pobreza. Es cierto, sí le dije que ya no iba a decir eso. Es bromita, Gat Power, no vivimos en la extrema pobreza. We will be fine. Porque todos se van a suscribir, el Neon, ¿verdad? White sí lo tenemos en PC, según yo. ¿Tú lo compraste? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cuando era rica? Sí lo tenemos, no lo compres de nuevo. Ok, está bien. Pobreza normal, dice Par. Sí, así es. También Cult of the Lamb, juegazo. Ah, ponle Catcam. ¿Ya está ahí el pololo? Sí, ya está ahí el pololo. ¡Un pololo! ¡Un pololo! ¡Un pololo! ¡Es pololo! Solo se ve su trasero. Mancha, ¡qué hermoso! Apolo, Apolo, Apolo. Apolo, voltea tu carita para que te vean, no vean solo tus nalgas. De Mario Verga. Bueno, esas son las nalgas de Apolo. Ay, no. Quería jugar Bed and Breakfast y solo estás haciendo chido. ¡Lo picaste! ¡Pobre niño! Pero mira, se volteó. Está así, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Pobrecito. Qué bonito. Bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente noticia del día de hoy? La siguiente. Oye, por cierto, es un gran momento para que compartan que seguimos aquí, que estamos en las noticias y todo eso. Lego va a sacar su propio Lego de Sonic. Bueno... Güey, odié las fotos que mandaron con esta noticia, pero bueno, estas son las fotos oficiales, ¿ok? Esta no está tan mal, ¿por qué la odiaste? Bueno, está porque al revés, siento supongo. Que no tiene, o sea, que no se ve suficientemente cerca y que se ve demasiado de las, anyway. Pero puedes ver el nivel entero, mira. Sí, sí. Es Green Hill. Estos sets de Lego son 4 hasta ahora los que han anunciado y van a salir en agosto de este año. El primero es ese de Green Hill. Hay uno de Amy, que es el segundo que estaba ahí, el de la caja. Después está ese, en el que está Tails con el Doctor... el Tails con Sonic en un helicóptero, ese es otro set. Y el otro set es el de Doctor Robotnik con... este. No. ¿Cuál es el otro? Bueno. Son 4 sets. Supongo que es este. ¿El cuarto? Son 4 sí. Sets. Tienen minifigs de Sonic, de Tails, de Doctor Robotnik... Y de Amy, se ven muy bonitos, la verdad. O sea, si fuera yo más fan de Sonic, sí me los compraría. Porque sí están súper tiernos. Están súper, sí, súper tiernos. Sí, están bonitos. Bueno, me gusta sobre todo el de Green Hill. Creo que está como muy ajá, chido, está muy chingón. Clásico. Me gusta mucho el del avioncito, la verdad. Oye, ¿te saltaste lo de Crash Rumble y el tráiler de Aveo? Ah, sí, sí me salté porque quería hablar de eso primero. Ah, ok. Bueno, ya salió la beta cerrada de Crash Team Rumble. Si preordenaron el juego, pueden jugarlo ya. Nosotras lo vamos a estar jugando y pues ya les contaremos qué onda. Todavía no lo empiezo, todavía no lo pruebo, pero pues sí, para que sepan que ya empezó la beta cerrada. ¿Va a haber esto... una beta abierta después, sabes? No sé. Según yo no han anunciado nada, pero bueno, esto es para los que preordenaron el juego. Va. ¡Hola, Mom Power! ¿Cómo estás? No puedo creer que mi mamá esté ahí. Hola. Hola, señora. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, señora Power? Voy a saludar a Mom Power otra vez, porque luego dice que no la saludo. ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? Como en el radio, repito, un saludo a Mom Power. Exactamente, exactamente. Ya salió un nuevo tráiler del juego sorpresa de Electronic Arts, que se llama Immortals of Aveum. Sigo pensando que es un pésimo nombre, pero bueno.
Sí, no supe cómo abreviarlo, le puse a Beum y luego pero fue si como de... Pero si no le pones Yoa. Solo vamos a decirle Immortals. Mm. Y pues es el, como recordarán, es el shooter de magia, que es un juego de un solo jugador, en que es una campañita en la que juegas como esta persona que es capaz de controlar todas las magias. Mm. Porque es obviamente especial. La verdad es que vi el gameplay y no se ve mal. Debo decir que no se ve mal. No me encanta como las bromas tontas que he visto. O sea, como que están medio... Como que hay una tendencia en los videojuegos de es culpa del MCU. Pendejos, ¿no? Es culpa del MCU. Yo creo que sí es culpa del MCU que todos ahora quieren hacer chistines pendejos. Chistines pendejos, ¿no? Sí. Y digo, no, vamos, no me molestan los chistines pendejos, pero... como que una pero es un poco raro que estén en todos los juegos y en el mismo tono, ¿no? Sí, justo. Entonces, bueno, ya veremos qué tal está la campaña. Por ahora, lo que vi de gameplay no se veía mal. ¿No quieres ponerlo al inicio? Como que estaba más interesante. No, no quiero. Dale play tantito. Ya le puse play, pero no quiero que venga un copyright no. Porque ni centavos. entonces, bueno, no se ve... mal. Mira, ahí se hizo un combo. Uh-huh. ¿Viste? Un sí, combo. Sí. Como que pensé que te gustaría, pero no te veo emocionada. Pues no. Bueno. No estoy emocionada en estos momentos. Tal vez más cerca. No sé. O sea, creo que como mi nivel de mi emocionómetro ya se llenó. O sea, va a salir. va a salir Star Wars, va a salir Zelda, va a salir Final Fantasy. Mañana sale Advance Wars. O sea, no tengo espacio para tantas emociones. Ya se acabó. Mm. Están viendo ahí, la escaleta. Están viendo todo. No lo vean, ¿ok? Hola, Adelén Esquivel. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Oye, déjame leer el chat tantito. No. Voy a poner el Twitch porque, en mi teléfono porque ahí está que me deja leer. Ya lo puedes leer. ¿Cómo lloras? Bueno, mi mamá está diciendo buenas noches. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Samira Nube? ¿Cómo estás? Bienvenida al stream. También, Silksong, o sea, yo sigo pensando que sí va a salir Silksong este año. Mm. Entonces, pues ya no hay más espacio en el emocionómetro. Se tuvo, dice, chisma, en la mañana iba manejando en la carretera y de la nada salió un perrito. Frené, pero sí le di el golpe. Oh, no, en frega loca me bajé. Lo agarré para llevarlo al vete. Por suerte del golpe y de sentirme la peor persona no salió. Le di de comer al perrito. Y el vete se lo llevó. ¡Ay! ¡Qué susto! Es cuando pasan cosas así. ¡Qué bueno que no pasó nada en realidad! No manches. Y el perrito así de... como el chisme de ayer. Ajá, güey. El chisme de ayer, no manches. Los perritos son como de hule. ¡Qué empute con el chisme de ayer! Sí. Bueno, otra noticia es que el Street Fighter 2 Championship Edition ahora está en Nintendo Switch Online. Madre, ¿será jugable en online? O sea, ¿cómo? Es mi pregunta. O sea, ¿el input lag no será así como lo absoluto peor? ¿En el Switch, dices? Ajá, en el Switch. Sí, o sea, en otras ediciones me imagino que funciona bien. No, yo creo que va a estar bien. Yo creo que está bien. Habrá que ver si lo podemos probar porque... Güey, ni te gusta el Street Fighter. Para poder darles nuestra opinión acerca del input lag, Cat Power. Ya veo, ya veo. Bueno, Fer dice que seguro lo golpeaste para enseñarle una lección. Seguramente eso fue lo que pasó. Bueno, y recordarán que hubo un stream acerca de Monster Hunter. Y creo que la noticia más importante, como puso aquí Cat Power, es que llega Sunbreak, que es la expansión del juego. Llega al resto de las consolas que no son Nintendo Switch, ¿no? Uh-huh. Sí, llega a PlayStation y a Xbox. Ya ven que el juego llegó después a esas consolas. Y entonces apenas va a llegar Sunbreak a PlayStation y a Xbox. Pero ya va a llegar... ¿Cuándo es la fecha? ¿Lo dejé por ahí? Ah, sí, espérame. Es que si no van a ver todo. Jesus Christ. El 28 de abril. O sea, ya casi. Uh-huh. Ya y bueno, poco. Ya saben, las expansiones de Monster Hunter pues siempre traen nuevos monstruos, armaduras y cosas así, entonces... Nueva área. Uh-huh. Uh-huh. La verdad es que Sunbreak está muy, muy chida porque como que regresa a este vibe como...
occidental que tienen los otros Monster Hunter. También tiene un montón de opciones de movilidad más. Uh-huh. Y está, está bastante chingón el Sunbreak. No lo hemos acabado, tristemente. Pero bueno, si lo tienen ustedes en PlayStation o en Xbox, ya van a poder jugarlo. Ok, bueno, y esta es la noticia. Ah, dude, esto... Pablo se ríe malamente. Bueno, a ver, pobre güey. La neta, pobre güey. Este dude que se llama Gary Bowser, que es canadiense, me parece. Sí, sí, es canadiense. Pues, hacía software, hardware. Pues, miren, de hecho, este güey ya tiene historia. Seguramente ya han escuchado hablar de él, porque, de hecho, él está involucrado en varias páginas de ROMs y de ROM hacks en la época del 10. Básicamente él era el dueño de muchos de esos sitios que distribuían piratería, que distribuían ROMs. Ahí está, sí. Lo agarraron porque vendía dispositivos para hackear consolas, entre ellas el Switch. Entonces lo atraparon haciendo eso. Él se declaró culpable y Nintendo lo está demandando por $10 millones. El vato ya estuvo en la cárcel, pero aún tiene que pagarle estos $10 millones a Nintendo. Y el acuerdo al que llegó es que le van a quitar como una parte de su salario por el resto de su vida. Porque ¿quién va a llegar a $10 millones en su vida? Nadie, nunca en la vida. Bueno, la cosa aquí es que el güey vendía estas cosas, ¿no? Sí. O sea, él hacía dinero. No era nada más así como de niño hacker, liberemos la información, ¿no? O sea, este güey estaba haciendo dinero, estaba vendiendo estas soluciones a personas y a terceros, y además de todo, o sea, me enteré que el güey tenía su propio DRM, o sea, tenías que pagarle una licencia, como una suscripción. Ah, güey, qué culero. Entonces, si no se la pagabas, briqueaba tu consola, o al menos bloqueaba el acceso a esas cosas, ¿no? Y el güey tal cual, o sea, así vendía la consola pirata, así de piratea juegos de Nintendo. Y tenía hasta imágenes oficiales de los juegos de Nintendo en su sitio web, ¿no? Eso es como el colmo del escaro, ¿right? Porque además, pues, no es como si hubiéramos estado al inicio del internet donde todo el viejo oeste. O sea, esto estaba establecido, ¿no? Establecido que era ilegal y habían demandado a otras personas. Y el güey, pues, le valió verga y hizo todo esto. Obviamente, los $10 millones... es excesivo, porque pues ya fue prisión de cualquier manera, pero pues tampoco es una blanca palomita, ¿no? Güey, o sea, pero $10 millones es una locura, o sea, es una locura. Neta, ¿qué pedo? Tengo entendido que no era la primera vez que los demandaba, o sea, que Nintendo lo demandaba, que ya lo había demandado y le habían dicho, no lo vuelvas a hacer, y que lo volvió a hacer. Oh, entonces, okay. Que por esto llegaron a este asunto de los $10 millones. Bueno, que ahora que salió de prisión lo van a regresar a Canadá y que está muy feliz de regresar a Canadá, donde sí hay salud social, servicios de salud que puede pagar. Exacto. Sí, justo. Y eso. Y pues sí, o sea, le van a quitar como el 25-30% de todo su salario durante el resto de su vida. Sí. O al menos que logre pagarlo de alguna forma. No es que gane la lotería, güey, o le dé una herencia sí, o algo, verdad, pero... Sí. Sí, pues es que está cabrón. O sea, sí se me hace excesivo, pero por otro lado la corte lo permitió, ¿sabes? O sea, la corte podría haber dicho, güey, estás pendejo, le voy a cobrar... 5 millones. Exacto. Pero no, ellos Nintendo buscó la cifra máxima para la multa, o sea, $2,500 por cada una de las infracciones. Wow. De hecho, una de las cosas que leí es que le cobraron más por usar sus imágenes con copyright que por cada infracción de estas. O sea, claro, que por cada imagen que publicó en el sitio web para vender sus juegos pirata, le cobraron $150,000. The law is broken. O sea, la ley en general está rota. O sea, eso no me cabe la menor duda, ¿no? Pero este güey siento que debió de haberse las olido, porque además se llama Bowser. Sí, me parece como bastante irónico que se apellide Bowser, pero bueno, la vida. Chalcid, gracias por los bits. Dice, la solución es Cyberpunk, forzarlo a trabajar gratis para Nintendo desarrollando ports para Switch sin paga hasta que su trabajo redima lo que ganó. Y pues nunca va a pasar, porque Nintendo es el que le paga. La verdadera historia.
utopía. Güey, sí, qué terrible. Sí, pues eso, entonces, ¿no? Bueno, esa es la historia de este pobre sujeto. Siento que la moraleja es, acabemos con el capitalismo, uno. Y dos, no se metan con Nintendo si quieren conservar sus billetitos. No mames, qué pedo. O bueno, o al menos no vendan la piratería. Pretendan que lo hacen por preservación de videojuegos. La ISPA. Sí, no, no vendan la piratería porque ya saben. Bueno, anunciaron a este nuevo Pokémon que iba a llegar a la Hidden Treasure. Al DLC este de Hidden Treasure en el Pokémon Scarlet y Violet. Todavía no sabemos cómo se llama, pero aquí el tweet de Nintendo dice tal cual. Se parece mucho a Terápagos, ¿no? Y yo así de... Ah. Pero su nombre y verdadera naturaleza están ocultos en misterios. Digo, los legendarios no tienen pre-evoluciones, pero pues... Yeah, it does look like one. I mean. Esta tortuga es muy bebé, ¿no? Está bien bonita. Es hermoso, lo amo. Yo también. ¿Por qué a ustedes no les gusta? ¿Qué les pasa? Do you have no heart? Es como una joyita, te la puedes poner. No tienen corazón. Ya sé, no tienen corazón. A mí sí me gustó un buen pase como de, ¡ah, tortuga de un diamante! ¡Sí la quiero! ¡Qué bonito! Bueno, y ahora esta noticia es para los fans de Miyazaki, el Miyazaki de Bloodborne, no el Miyazaki de Ghibli. Este es el Miyazaki que les gusta más. Exacto. Hidetaka Miyazaki está en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time de este año. Solo hay otro desarrollador de videojuegos que está en esta lista, que ha estado en esta lista, y ese es... ¿Neil Druckmann? Oh, ¡no! ¡Miyamoto! ¡Ay, yo pensé que... Es que me puse a leer el artículo y no escuché nada. No, pero yo iba a decir que Neil Druckmann escribió eso. Neil Druckmann escribió la... Como la notita, la bio chiquita en la que explican por qué Miyazaki es una persona influyente e importante. Y está bien bonito el texto. Básicamente dice que los juegos de Miyazaki pues muestran cómo los videojuegos son un medio narrativo que nos hace experimentar de formas distintas a otros, de formas... Lo dijo así como de formas que la televisión y el cine nunca van a lograr. Nada resentido. Pero no, o sea, creo que tiene un punto y tiene mucha razón. Un medio pasivo como la TV. Sí. O sea, he's not wrong. No está, exacto. Y bueno, habla un poco de su propia experiencia al jugar los juegos de Miyazaki. Entonces, bueno, me da mucho gusto que este güey esté aquí. O sea, al final creo que sí ha influenciado muchísimo el desarrollo de videojuegos de unos años para acá, ¿no? Y pues ahí está, el güey. Empezaron ya, bueno, cambiando de tema, empezaron a anunciar ya como los eventos que van a suceder en junio en cuanto a anuncios de videojuegos, ¿no? Anunciaron un par de showcases, este es uno de ellos de THQ Nordic, este va a ser el 11 de agosto. Ya saben que pues no hay E3, entonces más bien todo el mundo va a anunciar sus cosas, pero ya salieron un par de cositas que tenemos confirmadas que van a suceder, entre ellas este THQ. Va a haber uno de juegos, como un showcase, como de juegos enfocados a su accesibilidad, que creo que puede estar también interesante. Ese también va a ser en verano, se llama tal cual Accessibility y una cosa así. Y va a ser tal cual en verano, como por las fechas que era E3. Van a mostrar diferentes juegos que tienen como un enfoque en ser accesibles, ¿no? Entre ellos, pues, hay cosas... ¿dónde estaba? Bueno, que va a estar Cult of the Lamb y otras cosas que ya conocemos, ¿no? O sea, porque al final, pues, sí hay muchos juegos AAA y no AAA que incluyen muchas opciones de accesibilidad en este momento, ¿no? Así que pues ya veremos qué tal se pone este showcase. Creo que es la primera vez que lo hacen, así que podría ser interesante verlo. Está bonito. Y hay otro par de noticias que salieron después de que hice esa escaleta, pero les cuento. Ya va a salir de nuevo más bien la beta de Diablo, del nuevo Diablo, Diablo 4. La beta va a ser entre el 12 y el 14 de mayo y va a estar abierta a todos.
Lo chido de la beta es que, según yo, se van a poder llevar como el avance que tengan. Está bueno. O sea, ¿ya esta es la última beta o qué? Pues, espero que sí. Pues ya sale en junio. Uh-huh. Ay, no, esperen, tal vez desde mentir no se van a poder llevar su progreso. Pues esa era la parte más importante, Cat Power. Sí, no los vas a poder mantener para el juego final. Perdón, les mentí, lo leí mal. Pero sí van a poder avanzar hasta nivel 20. Por cierto, si juegan esta beta, jueguen conmigo, ¿no? Es gratis, está padre. Listo. Me da un poco de hueva que no se pase tu progreso. O sea, como que mejor juego el juego de verdad. Así que yo no voy a jugar contigo, Cat Power. Ah, ya sé. Y la otra cosa que era... Ah, fue el showcase de Street Fighter. Sí, fue el showcase de Street Fighter. Fue el showcase de Street Fighter. Y al parecer ahora puedes pelear con refrigeradores. ¿En lugar de con autos o qué? Pues no sé por qué puedes pelear con refrigeradores, pero bueno. La parte más importante de este showcase es que... ya hay un demo de Street Fighter 6 en este momento disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5. Es verdad, y que va a ser tu propio personaje. Ajá. Y que el 26 de abril llega a las otras plataformas en que va a salir Street Fighter 6. Entonces, en este momento... ¿Qué tan feo lo podremos hacer? ¿No se emocionan? Bueno, creo que en el demo, de hecho, está el demo del creador de personajes, ¿eh? Estás muy emocionada. Qué emocionante. Bueno, también mostraron que, o sea, hay un montón de opciones de personalización, entre ellas sí la ropa, y la ropa te da diferentes stats. Es como un RPG por alguna razón. La ropa te da stats. Ajá, ajá. Ay, no. Y ya. Y bueno, eso es todo, amigos. Es lo más importante. Bueno, pueden ver el trailer y ya jugar el demo, así que... No pueden ya jugar el demo. Platiquemos. Está cool. ¡Listo! ¿Qué más hay? ¿Pasamos pues, a las noticias? Pasamos a las noticias de cine y TV. Pau, son las 11:10. Yo quería jugar Horizon Forbidden West. Por cierto, odio a toda la gente que me spoileó Horizon Forbidden West. No, no ustedes, sino la gente de los medios. La gente de los medios. Que decidió hacer una nota acerca de Horizon Forbidden West con spoilers estúpidos. Vamos a las noticias de serie y TV antes de que Cat Power pierda la razón. Dice Charcid que si Ice Bato como Avatar de Street. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que necesitamos. Bueno, pues no veas nada, Fer. Que no te spoileen a ti también. Estoy muy enojada. Anyway, noticias de cine y TV. La primera noticia es increíble y maravillosa y fantástica. Va a haber una película de Star Trek, sección 31, con Michelle Yeoh. Michelle Yeoh ya había estado en Star Trek, pero ahora vuelve. Estoy muy emocionada. Es la emperatriz de Discovery, ¿no? Uh-huh. ¿Va a ser la emperatriz o va a ser la Commander, la buena? No, es la buena. ¿Es la buena? Sí. Sí, es la buena que trabaja en la sección 31, que es la sección, es como el... Pero eso es antes de que se muriera, porque está muerta, ¿no? No. Pues es que Star Trek hace sus mamadas, entonces no sé. Discovery hace mamadas. Star Trek, en general. ¿Cómo se llama esa? ¿Es la buena, entonces? Ajá, esa división como de... Pues son como los agentes secretos, ¿no? Ajá, son agentes secretos de la Starfleet. Anyway, sigamos. Ay, ojalá, dice que es la emperatriz cuando se mueve el universo y se mueve a la sección 31. Tal vez sí tienes un punto, ¿eh? Ajá, eso es lo que yo recuerdo, porque la buena se muere y esta viene de otro universo y luego se hunde a los agentes secretos. Es cierto. Que muy extrañamente le perdonan sus crímenes solo porque es muy útil, ¿no? O sea, es como de... pues eres básicamente Hitler de otro universo, pero eres útil, así que te voy a poner aquí. Sí. Starfleet. Fine. ¿Qué más, Ice Pack? Pues perdón. Hay un nuevo trailer de Strange New Worlds. Yo hice esta escaleta de cine y TV al parecer. Sí la hizo. Strange New Worlds está chido, though, by the way. Strange New Worlds es la mejor serie de ciencia ficción del año pasado, así que tienen que verla. Y ya anunciaron, bueno, ya sacaron este nuevo trailer de la segunda temporada. La segunda temporada todavía no estrena, pero está muy próxima a estrenar. El trailer está bonito.
¿Cuándo sale la temporada? No puse la fecha por ahí, ¿o sí? Sale... Pues no dice. Qué mal. Qué chafa. Sí, qué sad. Pero bueno, cuando salga, véanla. Es increíble. Es más, vean ya la primera temporada. Es súper mega increíble. La amamos. Bueno, y para todos ustedes, como nosotros, que comparten contraseñas, digo, comparten cuentas en Netflix, al parecer Netflix ya va a empezar a cobrarle a la gente en Estados Unidos. Ya ven que empezaron a cobrarle en algunos países como prueba por compartir cuentas. Ahora ya van a empezar a hacerlo en Estados Unidos este mismo año. Aún no hay anuncios para que van a empezar a hacer esto en México, pero la verdad es que una vez que empiecen en Estados Unidos, uy, a mí sí. Ya me dio miedo. O sea, ya me dio miedo. No tarda, o sea, es más, si es simultáneo no me sorprendería. Esto ya les habíamos contado cómo iba a funcionar, pero es una mamada de que tienes que estar en una misma casa para poder usar la cuenta, y si sales tienes como ciertas oportunidades para usar tu cuenta fuera de tu casa, y si no, pues te jodas. Sí, que necesita, o sea, que el dispositivo que uses tiene que conectarse en tu locación primaria cada 2 semanas mínimo. Uh-huh. Es decir, no puedes compartirle, pues, tu contraseña a tus papás que viven en otro estado porque no va a funcionar, ¿no? Ni modo. Y entonces ya no voy a usar Netflix. Pero ¿saben qué es lo peor de esto? Usaron los otros países como prueba y ahora lo están poniendo en Estados Unidos porque la prueba funcionó bien. La gente sí cancelaba al principio, pero después regresaban. Y después los que prestaban las cuentas sí se suscribían. O sea, como los que no tenían la cuenta principal y los que estaban tomando la cuenta prestada de su familia... sí se suscribían a la cuenta, y entonces... Bueno, también pasó que que podían agregar otros usuarios por un precio extra que no, ajá, era muy elevado, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que esa fue como principalmente la razón. Al menos en parte de lo que yo leí en algunos países. No sé si hicieron otra estrategia en otros países, ¿no? Igual hicieron ahí una mezcla para ver qué funcionaba mejor. Pero bueno, al parecer estos fueron parte podemos de los resultados. Culpar a Latinoamérica. De hecho, una de las pruebas fue en Chile, ¿no? Sí. Culpemos a los chilenos. Mike. Esto es tu responsabilidad. Cede con la intensidad que falta. Nosotros somos el sur de Estados Unidos como la Narvarte. Siento que nunca lo van a superar. También salió este teaser de Tiny Toons. Si ustedes tienen mi edad, seguramente recuerdan a los Tiny Toons. Tiny Toons es esta caricatura en donde pues personajes que se parecen mucho a los Looney Tunes pero jóvenes van a la universidad y es como la universidad de los Looney Tunes, ¿no? Entonces tienen a maestros a Bugs Bunny y a Daffy Duck. Es estúpido, o sea, es extremadamente estúpido. It is dumb as fuck. It was dumb as fuck back then. Y bueno, cambiaron unas cosas. Ahora Buster y Babsy son hermanos en lugar de amigos. / medio crush. Which could be interesting. Porque al parecer lo cambiaron porque querían como explorar esta dinámica como de siblings, ¿no? De hermanos, tal cual. Entonces, podría ser interesante. Y nada, tengo... Esos fanáticos están raros, dicen Sergius Hyde. Bueno, esto está aquí porque la película de Super Mario ya llegó a ¿cuánto? ¿763 millones de dólares? No sé en cuánto va. La última vez que yo vi está en 700 millones de dólares. Está por ahí abajo. Creo que no se puso bien el link, ¿verdad? Ahí. Box office. No, arriba. Ahí, sí, ahí está. 729.4 millones de dólares. Todavía necesita que ese güey le dé 10 millones de dólares a Nintendo. Güey, exacto. O sea, no mames. ¿Qué es este descaro? Y todavía seguramente va a llegar a más. Pero pues bueno. Sí, o sea, tiene cara de que no va a parar, ¿qué pedo? Está muy cabrón. Sí. Ah, y eso que no ha estrenado en Japón, sí es cierto, estrena hasta el 20, no me acuerdo, se estrena en Golden Week. Verga. Va a estar cabrón. Me pregunto si les va a gustar tanto en Japón como a nosotros. Pues con que les guste a medias. ya completa los 1,000,000,000, yo creo. Yo creo que aún no estrenan en Japón porque justo esperaron a que fuera break
como aquí, o sea... Sí, por la fecha. Ven que, porque... ven que lo estrenaron como en Semana Santa aquí para que fueran vacaciones. Ajá, creo que también esperaron a eso para... Va a ser vacaciones cuando la estrenen en Golden Week. Entonces, por eso se esperaron. Mucha gente estaba haciendo como teorías de la conspiración y así, pero no, es porque la fecha, para maximizar las ganancias, básicamente. Para que de nuevo tengan un fin de semana de 4 días. Exacto. Bueno, vamos a lo que sigue rápidamente, lo que estamos jugando. Pregunta Raus que qué es Golden Week. Golden Week es como Semana Santa, pero en Japón. Es cuando celebran este como varios... ¿Cómo se llaman? Este no es. Que celebran como varios días festivos seguidos, tipo como Semana Santa. Entonces, por eso se llama Golden Week. Ahí está, hasta arriba. No lo encontraba. Vamos a lo que estamos jugando rápidamente, Cat Power. ¿Vas tú? ¿Qué estás jugando? Ah, ¿voy a empezar yo? Ok. Bueno, no, si quieres empiezo yo. Bueno, estoy jugando The Burning Shores, como vieron el día de ayer, que es el nuevo DLC de Horizon Forbidden West. Llevo, pues, como lo que vieron ayer, más un par de horas hoy. La verdad es que me distraje chingos, así que no sé mucho la historia. Pero yo estoy, todavía no lo sé porque no he acabado, pero estoy 100% convencida de que Seika y Eloy van a acabar casándose. Güey, solo están flirteando y Icepack ya las casó. No, ya se van a casar, ya tengo mi invitación y todo. Se la van a pasar bien chido en la boda. No, la verdad yo creo que sí están flirteando. Yo creo que sí. ¿Qué hay? Bueno, o sea, la historia se trata acerca de que está uno de estos otros güeyes todos poderosos que se llaman Zenith. Deja de molestar a Pololo. No molestes a Pololo. Dejen pasar a Pololo. De estos seres que está como causando problemas en la región, ¿no? En esta región que se llama Burning Shores, que es básicamente Hollywood. Es Los Ángeles. Increíble. Está bien chido, ¿no? Y de hecho hay como un volcán, porque no sé si recuerdan, pero supuestamente hay un terremoto muy, muy grande que supuestamente va a ocurrir en California, ¿no? Entonces, 1000 años después, tiene lógica, ya sucedió ese terremoto, entonces, pues, se dividió la región como en varios, ¿no? Y por eso hay un volcán saliendo de Los Ángeles. Entonces, como que ahora la región se dividió como en varias islas, ahora es más bien como un archipiélago, y hay como zonas volcánicas todavía con lava activa y así, ¿no? Entonces, por eso se llama The Burning Shores, o sea, las orillas ardientes. Me gusta mucho el look de la región, o sea, como que este contraste entre el océano con los volcanes tiene mucha onda, está muy padre, porque luego, o sea, como por un lado estás como en la playa blanca y luego avanzas tantito más y entonces hay un río de lava y con la piedra negra volcánica, está muy padre, ¿no? Obviamente ya tienes todas tus habilidades. Si lo van a jugar, les recomiendo ampliamente que compren el equipo legendario que les ofrece la persona que les vende cosas, porque yo estaba batallando mucho, estaba así de esta pinche rana, me está partiendo la cara, ¿no? Así, maldita rana. Esa es mi experiencia normal con Horizon, la verdad. Y una vez que ya me compré mis nuevas armas, la verdad es que se volvió muchísimo más manejable. Y ya estoy más tranquila. Pero al principio es así como de, güey, ¿por qué llevo 80 flechas contra esta rana y nomás no se muere? Esa es mi experiencia en Horizon. Necesitas mejorar tu equipo. Padre. Soy muy mala en este juego. No, es solo que soy manca. KCDLR pregunta que si entonces este DLC es un juego de citas. No, o sea, no iría tan lejos, pero la waifu es muy waifu, entonces... O sea, sí es waifu, sí es la waifu. Yo siento que sí, o sea, obviamente todavía no sé, pero yo siento que sí flirtean mucho. soy fans, dice, ya hasta se pelearon y todo, tuvieron su primera pelea. Raúl, ¿te deja el equipo en el que terminas la campaña principal? Sí, 100% sí, te deja todo el nivel, te deja todo. Solo que necesitas terminar la misión principal, ¿no?
Entonces, si tú empezaste un New Game Plus, no te va a servir a menos que también hayas acabado ese. ¡No! ¿Tú empezaste un New Game Plus? Sí, quería ver qué tenía. Bueno, pero tienes una copia, ¿no? Yo creo. Bueno, si necesitas acabar la campaña principal para que te dejen avanzar a lo siguiente, que es Burning Shores, porque pues la historia continúa, ¿no? O sea, tienes que saber algunas cosas que suceden en la campaña principal para poder avanzar. No muchísimo, ¿no? Pero pues es después, ¿no? Estoy preocupada. ¿Qué más? Me está gustando bastante. Me estoy pasando muy bien. Monstruos nuevos, bueno, máquinas nuevas son... La rana esa del mal, ¿no? Las ranas esas, que, Dios mío, están brutales. También hay unos poderes nuevos que es el poder adhesivo, que te deja como pegar a las máquinas para hacerlas más lentas. Y cositas así. No he visto todas las armas nuevas hasta donde yo sé, solo esas que te dan poderes adhesivos. También te van a dar como telas nuevas y bobinas nuevas y cosas así para poder mejorar tu equipo y que las cosas sean más fáciles. Y sí, les recomiendo ampliamente que se las pongan porque... Luis Vincent Freeman, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al streamum. Charles dice, pregunta sobre el juego. Igual que en el anterior, ¿puedes comprar las armas OP desde el inicio? No exactamente, porque necesitas reunir... O sea, si tienes el dinero... Necesitas reunir un recurso que se llama el filo brillo naranja, no sé. Es una cosa que es claramente radioactiva, que son como los cristalitos esos verdes que usabas para mejorar tus armas, pero que solo existen en Burning Shores, que son como naranjas. Y cada uno de esas armas o equipo cuesta 8, la verdad, 8 de esos. No están tan difíciles de conseguir, o sea, yo ya pude comprar... dos armas y creo que un atuendo, entonces no te tardas tanto en reunirlos, pero yo cuando lo vi fue así como de, ¿qué pedo? Ah, pues lo vieron ahí en el stream, ¿no? Es así como, no estoy hecha dinero. Entonces no lo puedes comprar de inmediato, pero tampoco lo puedes, tampoco te tardas tantísimo, en realidad. Raus, necesitas instalar el juego, se puede jugar standalone, necesitas a fuerza el juego. Necesitas el juego y necesitas también haber acabado la campaña, porque si no, no puedes acceder a Burning Shores. Y otra cosa es que el DLC es exclusivo del PlayStation 5. Yo no sabía hasta que ayer lo comentaron. Esto está culero. La neta es que sí se pasaron de verga, porque pues vendieron el juego para PlayStation 4 y tampoco fue hace tanto, ¿sabes? Entonces sí se siente maliondi. Se estuvo diciendo, yo que mega OP, con eso la armo. Yo creo que sí, o sea, yo empecé el DLC como que nivel... speedroneó el final. Sí, yo acabé la campaña como el nivel 44 y sí estaba batallando, pero tampoco es así que me mataron de un golpe o algo así, ¿no? Yo creo que sí la arma sin temas, o sea, sin necesidad de comprar de inmediato las armas y eso nuevo. Y pues lo estoy jugando y lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad. ¡Ah! Y descubrí, no sé si eso ya estaba antes, pero descubrí que le puedes poner una pinturita gay a Eloy. Ah, yo creo que es nueva. Yo creo que es nueva la pinturita gay. Pues entonces se la puse y así voy a jugar el juego. ¡Kid! ¡No está haciendo un raid! ¡Aló! ¿Qué onda? Para que la waifu esté segura. Se sienta a salvo. Aquí ya se podía. Bueno, pues ahora yo no me la había puesto, entonces ahora ya. Hola, Sixbread, ¿cómo estás? Kit, muchas gracias por el raid. Hoy era tu stream gracias, de Kid. Mega Man, el de despedida, ¿verdad? Gracias por el raid, Kit, y hola a todos los que vienen llegando. Oli, ¿cómo están? Y bueno, eso es Burning Shores. Ah, es el 29, ¿no era hoy? ¿Qué día es hoy? 20. Ok. Pensé que era hoy. No lo acabó. Qué mal. Bueno, ya se logrará. Ya que acabe el juego, les cuento un poco más. La neta es que me lo estoy pasando chido. Está padre. Está la nueva región y todo. Raúl dice que viene llegando con el kit. No es cierto. No es cierto. Sabemos que no es cierto. No mientas por convivir. Y bueno, Cat Power ha estado jugando un juego de League of Legends. Que no es League of Legends. Que no es League of Legends. Y que sorprendentemente está bien.
Miren, no esperaba grandes cosas. Sí, está bien, pero te la pasas quejándote de cómo está escrito. Ah, sí, bueno, hablemos de las cosas buenas primero, ¿no? Mage Seeker es un juego que cuenta la historia de uno de los personajes de League of Legends que se llama Silas. Silas es un mago y, como recordarán por Arcane, recuerden que Arcane sí les gusta. Como recordarán por Arcane, la ciudad de Demacia tiene como un pedo con los magos y con la magia, ¿no? Y no le gusta la magia, ¿no? Entonces, en este momento, en Demacia está prohibida toda la magia y los magos son perseguidos y tienen como un ejército de magos malvados que persiguen a todos los magos. Y es como de la magia es mala, excepto cuando yo la uso, ¿así? Exactamente así. Y entonces los aprisionan nada más por usar magia desde que son niños, güey. Entonces ahí tienen a toda una generación de escuincles que nunca han visto la luz del sol. Porque son magos. Y entonces, bueno, Silas es uno de esos niños. ¿Qué es esta opresión, verdad, Comima? ¿Qué es esta opresión? Genocidio. Silas es uno de esos niños. Y ya lo atraparon cuando era niño. Y entonces, ahora que ya es adulto, se escapó, logró escaparse porque él tiene una habilidad en donde puede robarle la magia a los otros. Es como Kirby. Y luego usarla. Es como Kirby. Literal como Kirby. y entonces le robó la magia a una amiga suya que se llama Lux, que se han jugado a League of Legends, pues es una maga muy, muy poderosa. Y con eso logró escapar y empezó una revolución en Demacia para que los magos sean aceptados, ¿no? Que me parece bastante loable. Bueno, en realidad lo que Silas quiere es matar a todos los magos, los cazadores de magos, which makes sense, porque lo aprisionaron por ser un niño, cuando era un niño. Los odia profundamente. Pero pues, sus objetivos se llevan muy bien con los objetivos de la rebelión de los magos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo está ayudando. Y la verdad es que al principio el juego pues me estaba pareciendo como muy equisón. Sobre todo cuando no tenía como todas las herramientas del combate. Pero ahora me lo estoy pasando muy bien. Es un juego de acción, con algunos elementos de RPG, en donde pues tienes magia y puedes ir recolectando recursos para tener nuevos hechizos. Y también, como le decía, Silas es Kirby, entonces puede robar la magia de los demás y entonces obtiene como un poder mágico distinto con cada tipo de enemigo al que se enfrenta, ¿no? Entonces hay unos güeyes que pues tal cual lanzan fuego y entonces le roba la magia y él lanza fuego entonces. Y además de todo esto, los enemigos son más débiles o menos débiles a ciertos tipos de magia. Entonces los magos de hielo pues son más débiles a la magia de fuego y así como con otras cosas. Entonces el combate se pone muy muy divertido y como medio estratégico y está complicado el combate y tienes que como que dominar varios combos y así. Entonces... está entretenido, la verdad es que me lo estoy pasando bien. Tower dice que me va a gustar. Sí, el combate está bueno y se siente muy bien, se siente como muy... Y el arte es de pixelitos. Ajá, como que tiene buen feedback cuando atacas y cuando te pegan. Entonces, está bastante chido y no está fácil. Y si hay como hasta donde voy, pues sí ha habido como buena variedad de enemigos. Llevo pues unas 4 horas, según mi file de Steam. Lo realmente malo son los diálogos, porque oh my fucking god, parece que les escribió un niño de 13 años y son como super diálogos de exposición todo el tiempo y siempre me están explicando cosas y es como de güey, ya cállense, ¿por qué me están explicando mamadas? Es como de solo dime cómo estás, vete a la verga, ¿no? No sé, porque aparte no es como que digan así como de, ah, oh, sí. ¿Sabes qué siento? Como, ay, no sé, está bien ridículo. Hay un personaje que se acaba de unir, que es un Yordle, que es, ya saben, como esta especie mágica de enanitos de League of Legends. Uh-huh. Y entonces, tal cual vas, hablas con ella y le dices como de, bueno, ¿y tú qué pedo? ¿No? Bueno, o sea, no qué pedo, le dices como, bueno, ¿y tú? ¿Cuál es tu historia o qué? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y es como... ¿cómo va tu vida? ¿Qué pedo? O sea, está... Y entonces te explica la historia de todos los Yordles. Y entonces te explica la historia de su vida. Pero la acabas de conocer, ¿no? Ajá. ¿Y tú qué onda? Ajá, tal cual. Se me hace ridiculísimo. Es como, güey, ok, entiendo que me quieres explicar estas mamadas. Paso, exacto.
pero es como de, oh, no mames. O sea, sí está edgy, los diálogos de Sila están edgy, pero creo que está yendo hacia volverse un poco menos edgy y darse cuenta que sí necesita a los demás, ¿no? O sea, creo que hacia allá va su historia. Porque al principio es así como de, voy a matar a todos y la sangre de mis enemigos y así, ¿no? Pero luego como que se encuentra con estos otros magos y con la rebelión y como que se empieza a preocupar por ellos. Y entonces creo que hacia allá va, pero más bien, o sea, sí está edgy, ¿no? Eso de Silas, pero más bien los diálogos están solo pues aburridos, o sea, es como de, siento que estoy teniendo una conversación en WhatsApp, like, what the fuck? This is supposed to be a magical kingdom of magic. O sea, qué chingados. Ya, claro. Entonces, pues no, no me están gustando los diálogos, como pero... falta sofisticación. Exacto, exactamente. Pero el combate está bien, el juego está divertido. Y tiene como un poquito de exploración, y entonces como un poquito de platformeo. Está bastante bien, ¿eh? O sea, como que no... Más allá de los diálogos, no está mal. Y bueno, sí, aquí sé que no muchos de ustedes les gusta League of Legends, pero sé que les gusta Arcane. Entonces, esto se conecta, ¿no? O sea, tal cual con lo que hemos visto en Arcane. Y creo que Arcane podría sí ser interesante. ¿Entonces? Pues sí. Ok. Bueno, según yo sí es canon. Y nada, está divertido. Muy bien. Ya les contaré cuando lo acabe. Bueno, también nos vas a hablar acerca del Pixel Remaster. ¿Qué onda, Samantha? ¿Cómo estás? Bienvenida al stream. Ale Lata dice, oh, sí. ¿Arcane? Ah, sí. Arcane está bien chido. O sea, no se conecta directamente, no se emocionen. Nada más que están como en el mismo setting y tienen el mismo setting. Y pues es la historia del Inferno. No es tan emocionante como creía. Exacto, o sea, no está Vi aquí. Aunque no sé por qué chingados no han sacado uno de estos de Vi. Güey, o sea, I would be there first day, ¿sabes? Así como de, ya, lo necesito. Pero no te acuerdas que es League of Legends. No, 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 porque imagínate un juego de Vi. Anyway, esta semana también salió el Pixel Remaster de Final Fantasy en PlayStation 4 y en Nintendo Switch. Este juego ya estaba, bueno, la colección ya estaba en PC, pero ahora llegó a PS4 y a Switch y llegó con algunas mejoras. Entre ello, ya les habíamos contado, puedes activar y desactivar la nueva música, los nuevos arreglos de la música. Puedes quitar los encuentros aleatorios, which is really good. Y tiene una nueva fuente. ¿Qué más? Estoy olvidando algo. ¿Puedes ganar más experiencia? Ah, sí, puedes boostear la experiencia que ganas. Empecé el 6. Jugué muy poquito del 6. ¡Hermoso! La verdad es que se ve muy bien y nada más empezó y me emocioné. O sea, sí fue como de, la música es increíble, si quiero jugar más de esto, ¡oh, my God! Sí. Yo estoy ahí tarareando la música. Sobre todo la de bonito. Batalla. Güey, la neta se ve muy bien, ¿no? O sea, se ve muy, muy bien el juego. No esperaba que se viera tan bien. Y sí me sorprendió. Y pues nada, o sea, es Final Fantasy VI tal cual. Sí, vamos a ver cómo se ven los otros también. Uh-huh. Yo nunca he jugado... Vamos a streamear este, ¿no? Sí, pues streameamos el 6, que es el que más me gusta. Mm. También quiero jugar los otros, pero por el momento creo que el 6 está chido, ¿no? Ok. Sí, para que vean cómo se ve. Bueno, vamos a hacer un recorrido como de los 6, yo creo, ¿no? Pero vamos a jugar más del 6. Y para que vean cómo se ve y a ver si les interesa. Lo estamos jugando en PlayStation 5. También salió en Nintendo Switch. Y pues nada, se ve chido. Y bueno, mañana sale Advance Wars 1 y 2 y sale Dead Island 2. Con todo suerte sale bien, lo vamos a estar jugando mañana los dos. Con suerte vamos a jugar mañana los dos. Entonces recuerden que pues mañana también va a haber stream. Vamos a estar aquí a partir de las 9 de la noche jugando Advance Wars y o Dead Island o Dead Island. Io, Advance Wars. Io. Pero mañana va a haber stream. Si no, pues jugaremos Pixel Remaster, yo creo. Adiós, sí, mañana. Sí, cállese, sí. Señora. Cállese. Mañana hay stream, mañana hay stream. Cállese, señora. Okay. Es que les quería enseñar algo. Ah, nuestro video. Hicimos un video de Dead Island. No, pero no lo pongas en stream. ¿Por qué no? No, pena. Lo voy a poner en stream. No, porque lo tienen que entender. Lo voy a poner para nada más una probadita para que lo vean y digan, sí, sí, tengo que ir a suscribirme al TikTok de las Pixels. Para que vean todo como debe. Como cualquiera.
Y además esta es una obra cinematográfica más allá de todo, entonces necesitan verla personalmente. Ay, ¿sí lo están viendo? ¿Sí se ve? Ay, me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza. No quiero verme. Está bien padre. Miren, miren, está poniendo su mantita. Le da pena. Esto ya está en el internet. Ya sé, ay, ya sé, pero no tengo su reacción en vivo. Increíble. Ya, no, el resto va a tener que ver ustedes. Para que vayan y le den like, porque pues si no, así no me sirve, ¿eh? Entonces, pack. Por favor, vayan. Pásales el link, like. Pásales el link. Sí, sí, eso es una buena idea. Para que lo vean en su propio tiempo. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso es todo, ¿no? Creo que es todo, sí. Uh-huh. Creo que ya llegamos por fin al final de este stream, Jesus fucking Christ. ¿Tienes un chisme? No. ¿Alguien tiene un chisme que quiera compartir? Miren la gran actuación de la señorita Kat como zombie para un Oscar. Está muy cabrón. Kat Power se esforzó, vio tutoriales de maquillaje y pensamos en comprar una máscara. Pero luego dijimos, no le vamos a sacar 300 pesos a este video. Así que estaban muy caras y no iban a llegar. De zombie. Entonces, eso es lo que pasó con el video. Veamos. Voy a ver si encuentro rápidamente un chisme. Si no, pues ya nos vamos a mimir. Una semana estudiando su personaje. Sí, sí, se preocupó. Dice Ironheart que las texturas del brazo de Ice me impresionaron. Es que está cabrón, ¿no? Parece la realidad. Sí. Ay. Oigan, Twitter ya ahora sí quitó a los verificados. Se están muriendo, ¿no? Así como siento que todo el mundo se queja y no al mismo tiempo y todo está como implosionando en Twitter. Sí. Está muy cabrón. Por cierto, síganos en Instagram. Yo creo que es la red a la que voy a mudar hasta que salga un nuevo Twitter. ¿Qué estás haciendo con mi madre? Se puso a bañarse aquí enfrente. Entonces, porfa, si quieren seguirnos viendo, porque en realidad creo que ya no les vamos a salir mucho en sus feeds porque no vamos a pagar el Twitter Blue. Sí, no. Entonces, bueno, si les interesa, estaría cool que nos sigan en Insta o en TikTok o en, ya saben, lugares. Muchas, muchas gracias. Okay. Pregunta Raos que ¿cuál Final Fantasy recomendamos si nunca ha jugado un Final clásico? ¿Nunca has jugado ninguno? O sea, ¿ni el 7? Ay, yo digo que el 6. El 6 está muy chido. Yo no he jugado, o sea, yo jugué los muy clásicos de estos, pero no he jugado el 6. O sea, jugué el 1 y el 2, y luego ya no juego más, hasta el 7. Ok, no me acuerdo si ya lo leímos, pero lo voy a leer porque está gracioso y son más de las 11, entonces ya se fueron a dormir los niños. Recuerden que probablemente, y esperemos de hecho, que estos chismes sean mentira y son del internet, salidos del internet. Así que soy yo lazo por pedirle a mi novio que deje de emular a Winnie the Pooh. Ah, creo que sí no lo habías contado, pero vas. Está bueno. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, ese es el que encontré. Así que llegó, recientemente salió este conflicto porque me acabo de mudar con mi novio. El tema es que ha empezado a caminar por el departamento, pasando la mayor parte de sus días completamente sin pantalones, con su cosita de fuera, pero con su playera puesta. Lo llama Winnie the Pooh. Me dijo que empezó a hacerlo durante el trabajo, cuando trabajaba desde casa, porque pensaba que era gracioso estar en Zoom y no tener pantalones puestos. Si soy honesta, me pone un poco incómoda siempre estar viendo a su penecillo frente de mí, así que le he pedido que por lo menos se ponga boxers. Él cree que yo estoy tratando de ser muy controladora y que no aprecio su cuerpo, pero sin embargo me parece un poco higiénico y un poco peligroso porque el otro día estaba cocinando con aceite y le cayó una gota de aceite que cayó en su pene. Así que soy un asco por no querer ver constantemente el pene
cumpleaños de mi novio. Dudes, bueno, creo que esto ya lo habíamos dicho cuando Aespa nos contó este chisme, pero no cocinen sin calzones. Estoy teniendo flashbacks de justo esto, así como de no. O sea, mira, lo demás como quiera, pero cocinar, cocinar, pues sí está cabrón. Raza, ¿con qué asando salchichas? Exacto, qué estúpido. Sí, no, sí suena peligroso. No, yo sí apreciaría que usara ropa interior, la verdad. Sí, porque aparte imagínense, se sienta así en el sillón, en sin calzones. Y pues sí es como un poco higiénico, sí, ¿no? Sí, es como higiénico, ¿no? Sí, o sea, aunque fuera una tanga o no sé, algo. Sí, tampoco carguen a sus gatos sin calzones. Agree, no, agree. No, no es una buena idea. Ah, si cocinar en manga corta me pone nerviosa, menos me atrevo sin calzones. Sí, no, es un peligro. Sobre todo estás friendo algo, es como de, amigo, ¿te quieres quedar sin penecillo? Es la misma respuesta de Kat, pues es que es lo mismo. Es el mismo dilema. Sí, no. Claudia, si las rosaduras van a estar cabronas, ¿no? Esto ya pasó, es un efecto chamuela. Bueno, sí. Far nos pasó un video al que quiere que reaccionemos. A ver. Pues no sé, mira, si ya que viste estamos de esto. En eso, supongo. Ah, es un juego. A ver, ponle pausa. ¿Pero lo vamos a poner así todo? Pues no sé, ¿podemos? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Además es un indie, esos no tienen recursos para demandarte. No, ¿lo están viendo? Nintendo. Pero pues así sin sonido. A ver, ¿es mi Call of Duty? No, es un juego que se llama On Record. Suena que me voy a marear. ¿Es VR? Este video es todo lo que sea. Es para matar minorías. A eso me suena. Sí, es como que eres la policía, según yo. Ya, sí. Sí, pero estás llamando a dispatch, así sí es para matar minorías. Se ve, o sea, como gameplay. Se ve chido, de hecho. Se ve interesante. Aunque siento que una de las cosas que me gusta de Call of Duty precisamente es que no es tan realista. Porque censuran su cara, qué chingados. Sí, same. Prefiero las cosas no tan realistas, creo. Creo que sí está demasiado realista para mí. O sea, tiene onda y veo el appeal, pero la verdad es que prefiero mi Call of Duty con pendejadas. Güey, Fortnite matando bananas, o sea, that's life, that's the life. Sí, no, esto está demasiado simulador, creo. Y la neta, pues, no quiero ser un policía. Ya sé, I draw the line. Pero está cool, está bien hecho. Oye, pero sí suena que es VR, ¿no? Ya mató a una minoría. Aparte así disparando random. Ya sé. Pues tiene ondita. A ver. Veamos. Bodycam FPS. Pues no dice que sea VR, nada más tiene look, ¿no? Ahí estaba el niño de Steam. Para que lo agregues a tu wishlist. No, pero para que sepas, ¿no? Será anunciado, todavía no. Pues no se ve mal, o sea, se ve interesante, pero... Mejor Fortnite. Se ve coronita, muy chido y todo, pero no tiene zombies poniendo su cobijita. Súper sí. Pues sí, Chelsea dice, güey, neta que con el contexto actual geopolítico lo que menos quiero es pinches juegos que parecen puro footage. Sí, eso sí. Es que sí te pone incómodo, ¿no? O sea, creo que por eso me gusta también Call of Duty, porque realmente, pues tiene como algunos de los trappings del realismo, pero en realidad si te fijas bien es como de, güey, cero realista, ¿no? Miquel dice, yo vi que las skins de Modern Warfare 2 se ve el tremendo paquetón al Ghost y todo mi TikTok andaba corriendo. Güey, me voy a fijar mañana. Yo también quiero hacer un TikTok. Corny de Ghost. Corny por Ghost. Increíble. Bueno,
Pues así, ahora sí ya nos vamos. Muchas, muchas gracias por venir a este stream. Espero que le hayan pasado chido. Nos vemos mañana para stream de Advance Wars y de Dying Light 2. Y yo. Uh-huh. O si no, si todo sale mal, entonces Final Fantasy Pixel Remastered. Mañana les avisamos bien qué onda, pero bueno, mañana vamos a estar aquí. Y también recuerden que si ven este programa en recalentado o si lo escuchan en Spotify, dejen un comentario, dejen un una reseña. Nos ayuda un montón. Muchas, muchas gracias por verlo, por estar aquí hangueando con nosotras. Gracias por los subs, por los beats. Por apoyarnos en Patreon. Y también, pues, vayan a seguir a Off. Ya ven que Off sabe de todo. Entonces, vayan a seguirla. Es muy chingona. Y también, gracias a ella, tenemos micrófonos. Entonces, es cierto. Extra del de follow. Entonces, bueno, muchas, muchas gracias. Gracias por ver el contenido. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. No nos vamos a ir de Twitter, pero seguramente les aparecerán al menos nuestros tweets. Sí, o sea, vamos a seguir ahí, solo nadie nos va a ver. Exacto. Así que es como irnos, si lo piensas bien. Hablándole al vacío. ¡Ah! Así vamos a estar. Bueno, cuídense adiósito. Mucho. Nos Bye, queremos, los queremos. Bye, un beso.